Hola, hola cariños. <laughs> Dice, hoy toca mandanga, hoy toca tema interesante, ¿eh? Hoy tenemos. Dios, es que qué gente más top está viniendo a este canal. <laughs> ¿Cómo estáis, cielitos? Soy de y Berto, ya veis ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Un lunes, por Dios. Mmm. Vaya ganas, eh. Yo estoy muy ilusionada, la verdad. A mí estas cosas de lunes mmm, me animan la vida, me animan la semana, ¿sabes? Me motivan, me... No sé, me encienden un montón. Tenemos a un sacerdote tomista, padre Francisco. <laughs> Él tiene su propio canal de, de YouTube y la verdad es que, bueno, hoy hablaremos un poco de eso debajo de su, de su foto, digamos, bueno, de su webcam. Eh, pondré sus redes, ya sabéis. Os recomiendo realmente visitarlas, o sea, ir... Ahora lo comentaremos, ¿no? Pero él escribe, hace su hace canal de YouTube y luego encima es o súper top. Eh, me encanta la gente, ¿sabes? Que, que se adapta, que, que se adapta a los nuevos tiempos. O sea, ¿cuál es la manera de, de realmente a día de hoy acceder a, a la gente? Pues eh, las redes sociales. Pues me encanta, ¿sabes? Como el Pater Congora, igual que, que se tiren a la piscina ahí con dos webs. <laughs> y la verdad es que estoy muy contenta porque yo le llevo siguiendo en Twitter desde hace mucho tiempo, ya tenía bien fichado y le dije hola pater te vienes a mi canal y me dijo vale <laughs> así que estoy súper emocionada ¿eh? los lunes me dan pereza que no te van a dar pereza si vengo yo aquí con m charlas súper interesantes súper top eh, celebrando una birra la, me encanta que celebras um, ya sabéis que me podéis hacer vuestras preguntas eh, bueno a mí no entendedme que podéis hacerle las preguntas que, que consideréis pertinentes y demás me gusta mucho que el chat esté animado, así que no os cortéis de verdad, id hablando y, y tal. Y voy a intentar leerlas, voy a intentar en esta M charla, porque es que cada una es distinta. Ya sabéis que al final yo no puedo seguir una pauta muy concreta, porque cada cosa... Cada día y cada, con cada persona al final surgen cosas distintas y, y bueno, pasan un poco de todo, ¿no? Así que no puedo seguir un hilo muy determinado ni muy estricto, no puedo deciros de tal hora, tal hora, preguntas porque no es verdad, ni puedo deciros, os voy a leer todo porque no es verdad, pero sí que lo intento, sí que os voy teniendo en cuenta y si alguna de las preguntas que hacéis está al hilo de la conversación y es como muy pertinente hacerla, aprovecho y la hago. Y luego si eh, hay un hueco, sabéis que a veces cambio de tema y quiero, pues bueno, veo la oportunidad de encajar ahí una de vuestras preguntas, rollo, corto, termino tema, paso de tema a vuestra pregunta y luego ya sigo con otro, pues entonces también lo hago. Así que bueno, no sé, mmm, tenedlo ahí a mano y si tenéis que repetir una pregunta, rollo, la ponéis, la ignoro, eh, la volvéis a poner si de verdad os interesa. Así que no... No os cortéis, ¿vale? Debes ser flexible en el guión, si no te quedas sin peña. Bueno, no, no es por quedarme sin peña, la verdad, en absoluto. Es porque al final yo no tengo... Esto no es un canal de televisión, esto, esto no es eh, una entrevista formal, esto no es... Yo no soy presentadora, ni soy periodista, ¿sabes? Al final lo que quiero es que las personas que vengan aquí se sientan cómodas y que se sientan libres de hablar lo, lo que quieran a su rollo y sobre todo que sea espontáneo, ¿sabes? Me gusta que conozcáis a la gente. Podéis... Mira, la semana que viene, ya aprovecho ¿eh? la premisa a um, hacer publi, la semana que viene viene Liberto Ilustrado, ¿vale? Jorge Díaz me parece que se apellida. Um, es un tío súper top. Pero todo su contenido en redes sociales suele ser muy formal, ¿vale? El padre Francisco, relativamente también. Hoy vamos a tener la oportunidad de tenerlo de una manera mucho más cercana, mucho más próxima, mucho más de tú a tú. Entonces, a mí me parece esto una oportunidad brutal, no solo para mí, que yo estoy encantada de la vida, <laughs> a mí esto me parece, vamos, de las mejores cosas que me podían pasar, sino también para vosotros. Así que, bueno, mmm, no sé. Es lo que os digo, en algunas M charlas hablo más, en otras hablo menos. Eh, algunas personas, por ejemplo, con mujer alienada, tengo bastante más confianza y además ella es bastante más tímida porque era la primera vez que entraba a un canal eh, de manera así como de tú a tú, ¿sabes? donde estábamos solas ella y yo, entonces yo sé que al principio le costó mucho más abrirse, hablé mucho más yo, con Mala y Florencia fue un 50-50, porque las dos le dábamos a la lengua que daba gusto, y sin embargo yo qué sé Rubén Pulido a mí me encantaba escucharle entonces yo prefería callar y oír callar y oír, y es eso con cada uno pues bueno surge de una manera distinta. Así que no puedo seguir una pauta ni puedo prometeros un guión, porque no es verdad, no lo tengo ni establecido ni yo. Sí que tengo una lista ¿eh? de preguntas, de un poco el hilo que me gustaría hacerle, de cosas que me interesan de él. Me ha ayudado mucho el sonido, gracias cariño <laughs> y estar quiero me habéis facilitado la vida. Pero es eso, no, no tengo nada muy 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 marcado, ¿no? Eh... Eres algo mejor que una presentadora, eres un cielo. ¡Ay! Muchas gracias. Hombre, es eso, intento ser cercana a yo también porque es lo que gusta, ¿verdad? A mí no sé, los canales estos que son como tan distantes, como tan. Pienso, ah, oh, para eso me pongo la tele, tío, o me pongo YouTube. Porque yo creo que la gracia precisamente de Twitch es que podamos interactuar, ¿no? Y que sea algo como ameno, si no, no sé Bueno, ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos aquí Vamos allá, a ver si lo hago bien Que ya sabéis que soy un poco boomer <laughs> A ver, por un lado Esto Y por otro, esto Hola Muy buenas, ¿qué tal? Me, ¿me oye bien Me escuchas bien, ¿verdad? Sí, bienvenido, padre Francisco, estaba muy ilusionada ¿Sí? ¿Me oye bien? Muchísimas gracias ¡Qué alegría! Hoy qué seriote eres! Yo sí, yo te escucho, sí. ¿Siempre eres así de seriote? <risa> <risa> ¡No! <risa> es que estoy corriendo de un lado para otro hasta que me centre un poquito y ahora sí. tengo aquí preparado para hacer lo que hago siempre. Bueno, es que esto es un desastre. Bueno, no se preocupe. Aquí. Aquí. aquí estamos de estar por casa, así que póngase cómodo. Y Empezamos en cuanto usted quiera, que yo ya con tenerla aquí estoy feliz de la vida. Tú dale, me... Yo, aunque si en algún momento parece que no te estoy haciendo caso, es que me tengo que preparar esto porque olé, yo siempre olé. tengo mi tradición en, en, <laughs> en, los, en los directos de, de fumarme una pipa, aunque estoy un poco constipado y no debería, pero en hmm. fin. Bueno, un saludo a todos, no sé cuánta gente tengamos, pero. pero pues bueno, un saludo. Nunca lo contemplo, pero bienvenidos sean los que estén y los que luego vayan llegando. Eh... Qué felicidad, la verdad. Yo no me esperaba que, que viniera a mi canal porque para mí ha sido una sorpresa. <laughs> Tengo muchas cosas que preguntarle, quiero decirle. Estoy así un poco como eh, emocionada, como me pasa siempre. Ellos eh, irán haciendo alguna que otra pregunta. Voy a intentar colársela, así para que también tengan su turno. Y si no, Muy pues bien. bueno, nos centramos en... en... ¿De verdad quiere que empiece ya así como a la avalancha de preguntas? Tú dale, qué, dale? no hay problema. ¿Sí? Aquí pone, dice, póngase cómodo que esto se va a calentar. Bienvenido al infierno de M. Lo que no. para no saben es que yo alguna vez te escucho. Entonces, ¿Sí? quiero decir, si creo que me va a pillar de sorpresa, ¿no? Pero alguna vez te escucho cuando puedo, ¿eh? que tampoco tengo mucho tiempo, pero, pero que no soy nuevo. O sea, que no, no hay problema. Ha visto a Angry M cuando me pongo aquí a, a la Roo, al público. Qué bestia. Bueno, entonces ya viene curado de espanto. Yo, sí, sí, sí. yo me preparo una hoja y media no casi que dos hojas sí, qué barbaridad! aquí a lo que no es de tiempo tampoco quiero abusar pero vamos que estoy a, re no iré, tengo yo los lunes tengo el día libre he hecho ya todo lo que tenía que tener he, he enterrado a, al buen damas hombre que se nos ha muerto y, vale. y, y he tenido que estar ahora en el entierro y hoy no he tenido no antes los, los lunes por la tarde me dedico a dar clase de inglés a seminaristas peruanos o sea imagínate eh, en las que estoy eh... Que es, es mi día libre, entonces me piden estas cosas y lo hago. Así que hoy no ha habido clase porque es el cumpleaños del obispo de Moyoamba, que le deseo un feliz cumpleaños. No nos, estará, no nos estará viendo, pero es igual. Muy buena gente. ¿Quién sabe si en no algún misionero le viene? ¿Le llegue el directo? Eh, no lo sé. Ah. Desde luego los seminaristas de allí sí que nos ven en el programa que yo tengo, que todo el mundo conocerá. Por cierto, hay que hacer publicidad porque ¿Sí, sí? nosotros tenemos esa norma, que es la sacristía de la vende Pero... Pero bueno, yo lo he puesto en mi canal de Telegram, tal vez alguien lo entre y lo y lo vea. Mire, el, el de Telegram, sí, también está puesto. Eh, usted no lo ve, pero yo justo debajo, cuando luego esto, mientras que esto se emite y cuando luego lo suba a uh -huh. YouTube, debajo de su cámara están sus redes sociales. Le he puesto el Twitter. Ah, me, muy bien. que es donde yo ya le conocí lo más top que creo que hay, ¿no? Lo más interactivo. Está el Telegram también y eh, uh -huh. la web. Eh, donde usted escribe, pero el blog en el escribo concreto... Escribo muy de en... vez en cuando, sí. Exacto, el blog en concreto donde, donde usted escribe. Mira, al hilo de, de pues... lo que dice de Perú, eh, cuéntenos eso de que ha estado de misionero en la diócesis de Lurín de Perú. ¿Se fue a Perú? Yo está, eh, sí, yo he sido he estado seis años en Perú de misionero. Cuando yo me ordené sacerdote en el año 2007... Eh, estuve dos años en un pueblo estupendo de, de la Mancha que se llama la Puebla del Moradiel, uh -huh. donde, donde disfruté muchísimo y gente buenísima. Y si alguien quiere algún día darse una vuelta por ahí por la Mancha, pues es un pueblo, es un pueblo manchego bonito, por ahí cerca del Toboso, Quintanar, toda esta zona. Y, y bueno, pues me pidieron echar una mano en, en la misión nuestra que tenemos de la diócesis de Toledo en, en Lurín, que es el sur de Lima. Se llama el cono sur, que... O sea, Lima está pegado... Está en la costa del Perú, en la costa del Pacífico, entonces es así como estirado, lógicamente, porque pues se, se va distribuyendo por la costa, uh -huh. pues hay los conos, el cono norte, el cono sur, y yo estoy en el cono sur, que es, digamos, una playa enorme, porque es todo un desierto, que da al mar, claro. Entonces bonito. he vivido... Eh, eh, <ríe> <ríe> bueno... <ríe> es que, vale. No sé si me estará escuchando alguien allí. No, no es bonito, quiere decir... Eh, no. A ver, mi, mi parroquia tenía zonas bonitas. Mi parroquia, lo habitual no, porque es una zona. Eh, es una zona de, de aluvión de gente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de hecho, si a alguien le gusta el urbanismo, le gusta. No sé, todas estas cosas. Eh, eh, fue impresionante porque. La gente en Perú, en los años 70 sobre todo, eh, la época donde Sendero Luminoso empieza a dar con más fuerza, también está el MRTA, varios grupos terroristas, mm. hay un par de, de gobiernos comunistas horribles, entonces la gente empieza a huir de la sierra y de la selva huyendo del de te de terrorismo, del hambre, de la pobreza y se van a Lima. Entonces llegan en masas de gente, pero estamos hablando de cientos de miles de personas y no hay dónde meterles, entonces la gente empieza a, a invadir el desierto. Allí hay una cosa que es la invasión, tú coges un terreno, está baldío, lo no invades. De hecho, hay que tener cuidado porque te pueden invadir un terreno tuyo. Entonces, eh, esa zona era un desierto prácticamente, la gente se puso allí y, y, bueno, pues consiguieron que, después de muchas luchas, luchas entre ellas acabó con el obispo Siller de Lima en la cárcel, eh, consiguieron que les dieran los terrenos. Entonces, ellos se organizaron y esa zona se llama Villa El Salvador, es el, uno de los primeros pueblos jóvenes que se llaman de allí, luego se han hecho muchos más. Y es alucinante porque si uno busca en Google Maps Villa El Salvador, si están viendo esto en un navegador, digo, para que no se lo pierdan, puede abrir otra pestañita, lo pueden ver, ¿eh? pero no se, no se pierdan. Y entonces uno ve, y es como una especie de gran rejilla, ¿sabes? Con, con barrios cuadrados totalmente y todo hecho como si fuera con escuadra y Cartabón. En esa época eran muy socialistas, eh, de hecho, bueno, el, eran cristianos socialistas, era una cosa que estas un poco raras, que, que en aquella época todavía a lo mejor podían tener un pase por, por, la, por todo el, el jaleo que había, pero hoy en día ya no se lo cree nadie. Y, y entonces hicieron todo como en plan muy socialista. Todo el mundo tenía un lote de tierra exactamente igual y estaba organizado con, se llaman grupos que tenían su propia estructura organizativa, donde no habían dejado terreno, por cierto, para las iglesias. Pero la gente allí lo que hizo fue donar la parte comunal a las iglesias. Entonces las parroquias están en esas partes comunales, estuvo es muy gracioso. Y, y bueno, pues esa zona es donde estuve yo. Yo estuve un poquito más al sur todavía, pero lindando con Villa el Salvador, un poco más o menos el mismo estilo. Y mi zona ya daba casi a un río, que es el río Lurín, precisamente de ahí el nombre del pueblo de Lurín, que era el que es la diócesis, eh, donde ya pues, era un poquito más verde por el tema del... De eso. Entonces, el clima de, de Perú es un poco, de Lima es un poco triste porque es todo el año nublado, excepto dos o tres meses al año que hay sol, todo el resto es una nube horrorosa que es todo gris y está lloviznando siempre, entonces es muy húmedo. Con lo cual... Bonito no es, porque entre la mugre de la misma convivencia humana y que no, el ambiente no es limpio porque no, se, no llueve nunca, pues entonces es un desierto, pues entonces se forma allí un, un, un microclima un poco asquerosito. Bueno. Pero, pero la gente es muy buena y la, el, el ambiente humano es muy bonito, podríamos decir, eso sí. O sea, hay una belleza humana, más que paisajística. Para paisajes bonitos en Perú hay que es un poquito más, más al interior o viajar. ¿Y estuvo un seis más inmano, años en... seguidos sí. sin volver a España? Seis años seguidos, sí. Wow. No, sí, sí, nosotros ven... yo tenía que venir, además, eh, decíamos que veníamos de vacaciones, pero en realidad yo venía con la mano así puesta para, para pedir. Entonces tenía que venir, porque con lo que se acababa en ese mes pidiendo a familia, amigos y, y esquilmando a todo el mundo, podía mantener la parroquia luego, porque mi parroquia era una parroquia enorme, estaba yo solo, eh, enorme, estamos hablando de 45.000 personas eh, en casitas pequeñas, quiero decir, eran 24 pueblos, si no me acuerdo mal, todo juntito, pero muy extenso. Y, y teníamos pues un centro cultural, un centro médico, tuve que construir un colegio, tuve, porque me lo dejaron a medias de construir, lo tuve que hacer, en fin. Entonces, todo eso para mantenerlo, aunque yo intentaba que fuera todo un poco autogestionado, auto de ahí mi, mi enorme simpatía hacia los empresarios, porque yo tenía que pagar nóminas todos los meses y sufría muchísimo, encima sin ganar dinero, porque, pues claro, si todavía eres empresario y haces, porque tú vas a obtener una ganancia, puedo entenderlo, pero es que encima yo cobraba una miseria, pues entonces tenía para mantenerme. Pues entonces lo pasaba muy mal teniendo que dar todos los meses pues unas 30 personas más o menos, variaba un poquito, que tenía que pagar de sueldos, y, y entonces tenía que venir a pedir. Con lo cual, las vacaciones al final, al final se consistían en eso: ir viendo a ver, estas monjitas me dan algo, bueno, voy a hacer una visita. A ver, mi primo, no sé qué, siempre me da un sobrecito, así que voy a pasar a. y así. Madre mía. Con lo cual era casi obligatorio venir. Y, y vio usted el sacerdote que también se hizo famoso se hizo eh, muy viral en YouTube porque forzaba mucho a los a los parroquianos no a los a la gente que visitaba la parroquia a que donara se acuerda usted faltan eh, 60.000 bueno, sí, euros por eh, pagar <laughs> pero en realidad se entiende no que al sí. final el dinero no llueve del cielo y y hay cosas que mantienen. a mí me parecía a mí me parecía que todo lo que decía era muy correcto es verdad que hombre, a ver, eh, siempre la, eh, lo de pedir dinero es muy... Yeah. que no lo parezca nos cuesta mucho a nosotros yeah. en general, porque... pero es verdad que, que también joroba, digamos, eso, hacer obras porque a veces son necesarias en mi caso, yo tengo una hipoteca brutal en mi parroquia, pero porque me la han dejado de herencia, entonces mm -hmm. no tengo que pagarla y, y bueno, y al final eso, que nuestra actividad no es productiva, entonces tener que sacar adelante es complicado y hace falta la, la ayuda de la gente, entonces, bueno es un poquito la. Ha cambiado la, mucho la, realmente. La porque sí, sí. me lo va a permitir, pero usted es joven. Uh -huh. o sea, usted es... Yo te voy a cumplir 40 años. O sea es... que ya, ya voy teniendo. Nada, horas. es <laughs> joven. Entonces no sé hasta qué punto va a notar quizá la diferencia de, de generación, ¿no? De, de una a otra. Uh -huh. Pero ¿ha cambiado mucho realmente, eh, precisamente eso, la voluntad de las personas a la hora de donar en la iglesia y demás? ¿O siempre ha sido así? Porque da la sensación de que como antaño eran quizá la gente mucho más creyente, mucho más católica, mucho más entregada a la iglesia, eh, mucho más religiosa, como que entendía ¿no? la dinámica al final de la sociedad, parece que, que era algo que se entendía que en la parroquia se tenía que dar. Yo siempre he visto a las abuelitas dando, por poco que fuera. A los jóvenes, entre que apenas se nos ve y que parece que no... ¿no? ¿O cómo lo ve usted el cambio? De... Pues, a ver, la, la, la situación en España es, es un poco particular, en España vivimos en general, eh, en todos los aspectos y también en el aspecto católico, lastrados por los éxitos del franquismo. Quiero decir, eh, precisamente porque el franquismo fue un sistema social y político estupendo, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias, sobre todo eso, porque habrá cosas a lo mejor, a mí cosas que no me, no me acaban de gustar, pero claro, uno entiende las circunstancias y dice, oye, pues que chapó, ¿no? Eh, en general, eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Pues porque la gente se cree que la iglesia la paga Franco. Uh -huh. Cosa que entonces también era falso. Quiero decir, porque, bueno, el Estado en general nunca se ha portado bien con la Iglesia en, en España. Eh, en la época de Franco, mejor, pero porque, claro, había una conciencia de la, de, la, de la acción social, que hoy sigue estando igual, en cuanto a acción social, pero no está esa conciencia por parte del Estado. Eh, entonces sí, ahora. ¿Qué, ¿Eso qué hace? Que la gente siempre ha sido muy pasiva a la hora de, de mantener las instituciones eclesiales. He creído que es que la iglesia tiene mucho dinero. No, miren ustedes, el siglo XIX, cuando se desamortizaron las propiedades de la iglesia, la iglesia no tiene dinero. Entonces sí tenía. Y entonces la iglesia podía mantenerse con mucha comodidad porque tenía muchos bienes. Pero la, los liberales dijeron que eso estaba muy mal. Y lo que había que hacer era la iglesia dependiente del Estado, porque es al final lo que se buscaba. Es decir, no se buscaba repartir la propiedad, se buscaba una iglesia pobre, que por lo tanto fuera esclava del Estado y de esta manera poderla manipular como hicieron en Francia con la iglesia oficial. Entonces, eh, claro, la idea era, te quitamos los bienes y luego te vamos a compensar. Entonces, eh, siempre ha habido esa compensación, esa compensación ya ha desaparecido, ahora mismo ya no hay compensación desde el año 2007 o 2008 por ahí, con Zapatero se hizo un acuerdo muy beneficioso para los obispos por el que eh, el tema este de la X pasaba a ser un porcentaje bastante más alto de lo que era hasta entonces pero desaparecía cualquier asignación presupuestaria a la iglesia entonces la iglesia no tiene dinero con lo cual se tiene que mantener de lo que le dan entonces qué sucede que hoy la gente en España nunca ha tenido conciencia de dar a la iglesia siempre ha habido pues a lo mejor pues algunas viudas o lo que fuera que no tuvieran hijos o alguna cosa de estas porque dice pues bueno pues tengo unas propiedades voy a dejar algo para la iglesia siempre lo ha habido y lo hay ahora mismo también pero pero realmente la, yo pienso que la gente todavía no es consciente de que o se mantiene a su propia la iglesia o o no la van a tener no y, y cada vez más es verdad que a la vez que disminuye el número de fieles disminuye también el número de sacerdotes disminuye el número de parroquias disminuye todo o sea, se está muriendo todo lentamente con lo cual no hay ahora mismo estrecheces económicas sobre todo porque los curas trabajamos prácticamente en régimen de esclavitud a nivel económico, entonces no hay estrecheces económicas porque se va muriendo todo lentamente, si hubiera una descompensación en eso sí se notaría, que decir, por ejemplo, si hubiera muchos curas, pero pocos fieles, porque no habría para, para comer. Eh, Digamos entonces, pero que bueno. antaño no era tan imprescindible eh, que la Iglesia viviera de las donaciones de los fieles, ¿verdad? Y que ahora, que prácticamente sí que lo es porque no tenéis ninguna otra fuente de ingresos. Es necesario y si no, pues cada vez... no Pero, ojo, insisto que antaño estamos hablando de hace 200 años, porque hace 100, eh, eh, lo que, o sea, lo que ha habido en la iglesia siempre ha habido un sistema de beneficios o de fundaciones. Es decir, había, por ejemplo, en un pueblo, uh -huh. pues el pueblo más o menos te, era consciente que si quería tener un párroco tenía que pagarle el sueldo. Más o menos. Vale. Esto, pero ¿qué pasa? Que luego la parroquia solía tener algún tipo de fundación, algún tipo de renta para poder mantener, pues porque eso a lo largo de los siglos iba dejando. Uh -huh. Gran parte de esto desapareció, algo se quedó después de la, de la desamortización, alguna cosa se recuperó. Entonces, bueno, eh, entonces, digamos, efectivamente, por el mismo requerimiento de los servicios, por ejemplo, del sacerdote, pues más o menos se podía uno mantener. Entonces, tú, a ti te dan un, un oficio, que era pues, por párroco de no sé dónde. Y eso solía tener unas rentas, a veces, si es que las hubiera, eh, eh, fijas, y luego, pues de los servicios parroquiales, más o menos se podía vivir. Vale. Luego, con el tiempo, lo que se ha hecho a partir del Concilio Vaticano II es una situación en la que es lo que se hace es una especie de bolsa común, en la que, digamos, todo va a lo mismo y luego de ahí se reparte para los sueldos de los sacerdotes, que como digo hoy, son sueldos prácticamente de miseria. Eh, entonces, en eso la situación ha cambiado. Ahora, la iglesia hoy en día, por ejemplo, en España no tiene problemas económicos. Eso hay que decirlo. Lo que pasa es que, claro, a muchos estamos muy desconformes de cómo se administra. De cómo luego esto se administra. Es decir, vemos, por ejemplo, el sueldo de, Car de Carlos Herrera en la COPE y no nos parece bien, por ejemplo, algunos, ¿no? Sobre todo eh, para lo que se utiliza. Eh, y luego, pues. En fin, eh, ya digo, eh, se, se va viendo Al final la, la, es la, la cosa. Absolutamente voluntad. O sea, amor de... a la iglesia. ¿Por qué? Eh... Padre, porque... lo que hacemos nosotros sí, sí hombre claro porque desde luego de esto yo, yo como digo siempre vamos se lo digo a los de aquí de la parroquia vamos, digo mi, mi, lo decía la, la madre teresa de calcuta lo padre ya lo decía porque era santa y decía siempre eso no cuando le un periodista que le preguntó oiga y usted eh, esto lo haría eh, o sea lo haría por por dinero lo que sea y, y decir o lo haría por un millón de dólares o no, no me acuerdo cómo era decía no esto yo no lo haría ni por un millón ni por nada que decir lo hago pues por amor a jesucristo en concreto ella que era santa yo ya es distinto, digamos, pero... Mmm, es decir, no, no está bien pagado. No está bien pagado, el, desde luego, el estar de sacerdote y más hoy en día eh, no se puede hacer por dinero porque es que no... no vamos, que yo no, no, no pondría un sueldo a esto. Preferiría irme a hacer otra cosa antes que decir, no, pues mira, te vamos a pagar mejor. No, no, no tiene sentido... A mí me Entonces, llama la perdón, perdón. Termina. Sí, sí. No diga a que me interesa. No, no, es, es eso, que básicamente, de hecho ahora en el derecho canónico, lo que nosotros tenemos en cuanto al punto de vista económico es lo que se llama una, eh, se llama congrua sustentación, <laughs> ese es el término. Es decir, más o menos lo que uno debería necesitar para vivir con, con cierta comodidad, quiero decir que tampoco es cuestión de pasar estrecheces. lo que pasa es que eso pues, está desfasado. Vamos, yo te digo datos reales, a nosotros nos acaban de subir el sueldo después de 15 años, un 4%, después de 15 años. Es decir, hemos pasado a cobrar 800 euros a 800 y algo. No, no sé exactamente un 4 o una cosa así. O sea, digo para que te hagas la idea. Yo creo que. Profesión, digamos, de, por cuenta ajena, ¿no? Porque yo entiendo que. Ya digo, yo soy muy. tengo una simpatía enorme hacia cualquier empresario, cualquier autónomo, porque. Porque eso, porque me ha tocado hacerlo sin querer y sin necesidad ninguna, pero. Pero entiendo lo que es, el, el generar riqueza y eso. Pero claro, en cuanto a asalariado, yo no creo que haya nadie que, que, eso, que, que aguantara en, nuestra, en nuestras condiciones laborales. Por eso no hay que otra cosa que decir, no, si estamos en esto, de luego no es porque se viva bien. Que gente pensará, no, es que los curas viven bien. No, no. ¿Y cómo surgió nuestro...? No, no, no está pagado. ¿Esa...? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo surgió...? O sea, quiero decir, al final es una cuestión desde niño, ¿no? Eh, no, no es algo que de repente uno se levante y diga... Eh, quiero ser sacerdote, o sea, eso tiene que ser como, una, eh, como un encuentro con Dios o como una... Voluntad, es una vocación. ¿Verdad? Es que usted de eh, los pocos sí. padres que yo me he encontrado que digo, pues es guapo, o sea, quiero decir, no, no me lo explico. Porque muchas veces a, a la gente no, nos cuesta, a mí por lo menos, que soy atea, nos cuesta entender... Tengo aquí unas, unas cámaras puestas, digo, unas luces y eso, como puedes ver, estupenda. En realidad es eso, no no sé si algún filtro alguna cosa pondré también que no, ¿no? Si no, no. Que, no que no o sea sabes esa sensación de decir realmente eh, yo creo que tiene que, que ser una, una voluntad una vocación como usted ha dicho muy grande un amor a Dios y un convencimiento de lo que uno está haciendo enorme para pues pasar por las eh, situaciones que usted nos está narrando y por en, entregar absolutamente su vida a la iglesia y a Dios al final, ¿no? Y a la gente, a la fe y a todo lo que se conlleva. Entonces, a mí, por ejemplo, que soy, entre otras cosas, atea y que directamente yo no creo en Dios, me cuesta mucho entender eh, cómo nace, eh, digamos, o, o cómo se desarrolla la vida de una persona que, que directo, o sea, realmente dice quiero tener esta entrega por algo mucho más grande que yo. ¿Me entiende? Uh -huh. A ver, eh, bueno... Eh, me dicen para que no hay, le tires la hay... caña. Sí, no, Qué no malo. no hay problema porque ya digo que, que gano mucho en cámara. ¿eh? Los Estoy tiropos práctica. son bonitos siempre. Aunque, aunque no, <laughs> o sea que todavía es peor en la, en la vida real. Nada. Eh, la cosa es que, o sea, es decir, yo, a ver, en mi caso yo siempre he estado en, 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 en mi parroquia y en, vamos, siempre he tenido una vida de fe, gracias a Dios. Y, y bueno, mis padres me han, me han acompañado en esta vida de fe. Eh, luego hay casos distintos, siempre hay vocaciones. Nosotros nos quejábamos mucho en el seminario porque cuando salían las típicas campañas vocacionales, no sé si alguna vez has visto, pues sale, sale alguien dando testimonio y tal, es uh -huh. muy típico. Hay una página web que nosotros nos reímos mucho, es una de las primeras en España, si no es la primera, se llama Religión en Libertad. Surgió en su momento dentro del grupo Libertad Digital, luego se separaron por una serie de problemas y tal, pero bueno. Es una página web que, que está muy bien, es muy católica, yo la recomiendo para todos, tiene blogs muy buenos. Eh, pero el estilo de esta página web siempre son eh, noticias de este tipo. Eh, traficante de drogas que estaba en las la maras revelación. encuentra la fe y se hace sacerdote. Sí. Eh, actriz porno, que no sé cuántos y esto, y ya sí. se hace monjita y está en no sé dónde y así. O sea, son noticias de este tipo, ¿no? Sí. Y nosotros en el seminario algunos decían, Joroba, es que nosotros no tenemos una vocación así tan llamativa, ¿no? Porque lo nuestro ha sido muy normal. Yo. Fui monaguillo. Yo me, eh, hice la primera comunión, hice mi catequesis, como lo ha hecho yo, posiblemente todo el mundo. Eh, hice mi primera comunión, me ofrecieron no ser monaguillo. Yo a mí me parecía estupendo y estuve siendo monaguillo. A mí siempre me ha traído, pues eso, las cosas de, de, del orden, de la lógica, la disciplina. Eh, dentro de que luego yo no sea tan disciplinado, pero, pero, pero sí, yo veía en el culto divino. Pues, y eso que en mi parroquia no es que fuera una cosa, yo lo intento por ejemplo hacer todo muy bien y mi parroquia, pues, bueno, pues mi parroquia que era es buenísimo, ya está jubilado el hombre y yo le quiero un montón, pero bueno, pues era un poco más progresillo y, y hacía las cosas de aquella manera, pero yo aprendí mucho de él y, y yo veía que ahí había un, un orden, una, una lógica y tal, eso ya me atrajo, ¿no? Y luego ya empecé a conocer la fe, lógicamente empecé a tener oración y luego yo también he sido de tomarme las cosas muy en serio, entonces eh, como... Yo no puedo concebir, me pasa al revés, yo no puedo concebir el no creer en Dios, uh -huh. no puedo concebir porque eh, eh, lo he visto siempre con una evidencia muy grande, y no, no solamente de, desde la fe, lógicamente hoy en día también, porque pues, me dedico más a la filosofía desde la filosofía, eh, al contrario, lo que me parecía era, era una serie de opciones lógicas. Entonces, yo empecé a ver. Eh, bueno, pues si siendo así que Dios existe, siendo así que Dios eh, lo gobierna todo y que es providente para mi vida, y yo iba viendo que luego me empiezan a hablar de la vocación y esto, y digo, lógicamente yo necesito saber qué es lo que Dios quiere y hacerlo, porque no, no encuentro lógica en, en hacer otra cosa, ¿me explico? Sí. Entonces yo tenía mis propios planes, además yo desde pequeñito tenía ya la vida más o menos, eso lo pueden decir hasta mis padres, porque yo desde pequeño sabía que quería ser ingeniero de telecomunicaciones, esto lo tenía clarísimo, <laughs> eh, de hecho me empecé a formar ya desde el colegio, eh, aprendí siempre me ha gustado la informática aprendí a programar cuando era pequeñito iba a la, estas que se hacen las olimpiadas estas de los colegios uh -huh. las olimpiadas informática yo siempre me clasificaba para la fase final de la olimpiada informática española luego perdía porque en mi pueblo pues los ordenadores éramos unos pocos los que teníamos y no, no había donde aprender yo aprendía por mi cuenta y como podía no lo sí. eh, apuntaba manera. maneras eh, eh, Sí, yo aprendí inglés también porque yo sabía que me iba a tener que mover. De hecho, mi, mi plan era acabar en el en el MIT. O sea, yo quería ir a Boston, al, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, porque yo leía, oh. cuando era pequeñín, en las revistas de muy interesante. Eh, oh, este me fulano, encantaba. que no me acuerdo que era. Sí, hombre, yo es que de, pe de pequeño ahora no hay quien las lea porque dice muchas tonterías, pero entonces eran muy buenas y tenían este Montenegro que se llamaba algo así o una cosa así que era. No, no era Montenegro, era otro apellido. Pero era un apellido que sonaba como español, si no me equivoco, Montano. que era el, 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 el director del Instituto de, Teología de Tecnología de Massachusetts, oh. que hacía una columna. Y yo lo leía y yo me fascinaba. Decía, yo tengo que estar aquí, tengo que ir a esto. bueno Tenía todo planteado. O sea que yo quería hacer eso. Pero yo me, me pensé, no, vamos a ver, si hay. Siendo que esto es así, yo necesariamente tengo que hacer lo que Dios quiera. Ahora, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere? Bueno, pues por las vías ordinarias, tener vida cristiana. Entonces yo desde jovencito empecé, 10, 15 y 16 años, empecé a, ir a misa todos los días a tener oración todos los días y, y luego pues, participar lógicamente en las actividades de la parroquia, he ido a campamentos, plenaciones. Y ahí fue la cosa, o sea, yo simplemente empecé a ver que sí, que yo sentía una llamada mayor a la consagración y que de alguna manera en la vida cristiana yo no me podía entregar solamente a medias. Eso yo sé que un laico, una persona que no sea sacerdote o religioso, lo puede hacer igual. Puede entregarse totalmente a, la, a, a, a Dios. Pero también eh, la manera como yo sentía que yo iba viendo en mi propia vida que tenía que entregarme no era una manera compartida. ¿no? Esto San Pablo lógicamente lo, lo explica también ¿no? en su momento cuando él dice, recomienda la, la virginidad consagrada, porque dice, dice, la mujer sin marido... Eh, perdón, eh, eh, sí, la mujer sin marido o el, o el soltero se preocupan solamente del Señor, pero los que están casados se tienen que preocupar del Señor y también de su mujer o de su marido. Uh -huh. Entonces, como yo no quiero que estéis divididos, os aconsejo que viváis como yo. Esto que parece una cosa así como muy simplona, en realidad tiene una lógica. Es decir, yo entendí que la manera que yo tenía que vivir la vida cristiana era una vida de consagración total. A ver, a ver, luego dentro de eso hay muchos caminos también, porque uno puede ser religioso, puede ser sacerdote y o decir sea, no como yo, incluso puede ser un laico consagrado pero bueno yo empecé a, vir, a, a ver a que era el sacerdocio y me metí al seminario y me metí una cosa muy práctica porque sabía que como entrar a la universidad ya no iba a ser de qué decir yeah. porque me gustaba mucho entonces dije bueno pues mejor me voy al seminario viendo que tengo estas inquietudes y tal aconsejado por algún sacerdote también y oye pues si luego veo que no siempre tengo, pues puedo salir y ya está y no hay más pero problema esa vía he, también he mirado es y esa es la idea ¿Eh? esa, esa vía también es muy extensa quiero decir a mí me parece un mundo eh, a mí me está pasando que yo, la percepción quizá que yo tenía de la religión y, y más concretamente de la fe eh, de, de la propia creencia de uno mismo de, de esa identidad religiosa no de ese sentimiento religioso mmm estaba bastante distorsionado yo creo que por las opiniones generales de la gente que parece pero por ahí te dicen no que si hablas con Dios eres muy devoto pero si Dios te habla eres un colgado y era como pues, religión lo dicen por ahí verdad, ¿verdad? <laughs> era como la religión algo como muy casposo como muy de antaño como muy algo de abuelas como esta modernidad tan absurda no y luego me ha pasado que con los años me siento cada vez más atraída a todo lo que tiene que ver con la religión y con nuestra identidad, incluso, porque al final, yo recuerdo cuando yo tenía 14 años que me decían, eres cristiana, te guste o no. Al final, mi, mi cultura es cristiana y, y, y es lo que a mí me ha conformado, en, digamos, en, en Occidente, ¿no? A la mayoría. Entonces, me costaba mucho entender eso y cada vez me voy acercando más y cuanto más me acerco, más me doy cuenta de que eso es un mundo exten o sea, muy extenso, ¿no? Como muy. Que, muy difícil de abarcarlo todo al final la teología y todo eso que quiero decir tú te querías meter por una línea y sabías que al final estudiar te encantaba pero es que donde te has metido también hay un pozo muy profundo no tienes también bueno, donde yo, llevo, yo, yo llevo estudiando sin parar Toda la eh, día. 20 años a nivel ves? universitario 22 claro. ahora porque en fin, claro. y, y, y no acabaría nunca quiero decir que he hecho la fi filosofía teología ahora estoy estudiando literatura Llevo un itinerario, digamos, intelectual, personal, un poco raro, porque lo estoy haciendo al revés de cómo se debería hacer, según al menos la, la opinión clásica. Pero, pero, desde luego es, es eso, es un mundo. Y a mí me sorprende mucho también, y me sorprendía ya entonces, la, y me entristece, no sé, la, la ignorancia religiosa de nuestra generación. Sí. Eh, porque es una pena, y yo ya lo veo incluso de la generación de mis padres. Yo con mis padres he tenido broncas con mi madre, por ejemplo, continuamente, continuamente. Mi madre me decía cosas y decía, yo qué sé, pues es que la iglesia decía que las mujeres no tenían alma. Digo, mamá, que eso es una tontería muy gorda, por favor, pero ¿quién te la ha contado? Pero claro, tú te das cuenta que la, de la época de mis padres, eh, todo el mundo ha recibido ese tipo de información. Y yo me, me parece alucinante, cuando además mis padres su educación, al menos básica, le hicieron en la época Franco. Que es decir, que entonces dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo pueden haber contado tantas idioteces y tantas cosas? que además son, son groseramente falsas, porque yo puedo entender que hay alguien yo sé, que no le guste esto o lo otro, pero de ahí a tener una cabeza totalmente llena de mitos es una cosa muy, muy sorprendente, ¿no? Y, y tenemos un lastre muy grande, ¿no? Yo pienso que sobre todo en estos, desde los años 50 hasta eh, del, del siglo pasado, ha habido una expansión muy grande en el mundo del acceso a la información, de todo tipo, pero... Sobre todo yo pienso en España, pero en general me parece que pasa en todos los sitios. Decir, no, puede decir, las burradas que dicen en Estados Unidos son, son ya de caerse de espaldas en general. O sea, incluso a nosotros, eh, al, el español medio le asustaría las tonterías que se dicen allí. Hay muy, una falta de criterio muy grande. Entonces se han, se han extendido una serie de mitos, de bulos, estos típicos bulos históricos que, que vemos tanto, que, que es sorprendente. Dices, oye, si la información está ahí, yeah. si es que está ahí. Ejemplo, eh, yo, te, eh, yo he sido profesor de religión de instituto dos años. Para mí ha sido de las peores experiencias de mi vida y espero no volver a pisar un instituto jamás, por lo menos como profesor de religión. <laughs> eh, entonces, la, una de las broncas que tuve muy gordas fue con un profesor de, lo conté hace poco en, en, en Twitter, no conté toda la historia concreta, pero la cosa más o menos fue así. Eh, un profesor de, de historia era, yo creo, algo así, pues venía diciendo bobadas en, en la clase de los, de los chicos de segundo, tercero de la ESO, claro, se aprovechan, se aprovechan que son chicos, que no tienen ningún criterio, no saben ni leer ni nada, y les empiezan a contar bobadas, claro, los chicos inmediatamente me preguntan, es que el, pro, el profesor, don no sé cuánto, bueno, don no, porque allí era el único don era yo, eh, Javi o Rafa o Quique, no me acuerdo cómo se llama no sé, eh, Iván, Iván, me suena un Iván, bueno, no sé, eh, nos ha contado que, que los curas en la edad media se dedicaban a quemar a la gente y tal, y no sé, bueno, no sé qué, tonterías, yo decía, bueno, vamos a ver, digo... Yo empecé diciéndoles: A ver, yo soy profesor vuestro, por lo tanto, sé la capacidad que tenéis para repetir lo que ha dicho el profesor. Es decir, nula. <laughs> si no sacaréis buenas notas en los exámenes. Entonces, de entrada, no me creo nada de lo que me contéis que os ha dicho el profesor. Porque si los, lo aprendierais, lo pondréis en los exámenes y sacaréis buenas notas. Porque como suspendéis hasta el recreo, pues no puede ser. Primera cosa. Segunda cosa: no obstante. Es posible que alguna cosa de estas escuchéis, bueno, porque evidentemente dije, hombre, algo de verosimilitud tiene conociendo al personaje. Eh, mirad, hay una cosa en la iglesia que se llama La Leyenda Negra, que eso nos toca estudiarlo luego, porque esto era segundo de la eso. Yo creo que historia de la iglesia era en tercero y cuarto, digo, nos tocará estudiarlo el año que viene, no os preocupéis. En la biblioteca yo había comprado libros eh, sobre el tema, por ejemplo, La Leyenda Negra de la Iglesia de Vittorio Messori, que es bastante accesible. Dios, si queréis informaros, ahí tenéis libros. Digo, no obstante. Pues mira, es verdad que se dicen muchas cosas de la iglesia que no son verdad. Y entonces yo creo que ese día llevaba al proyector y les puse un corte que había visto de la sexta. Eh, yo creo que existía ya la sexta, yo creo que sí. Eh, porque era la época de Zapatero al principio, yo creo que ya existía la sexta. Que salía el Gran Wyoming diciendo, al hilo de esto de, de educación para la ciudadanía, Hombre, es que, los, lo, eh, dice, es que los obispos dicen que hay que objetar de conciencia y educación para la ciudadanía, pero no, Galileo no pudo inget, objetar que le quemaran en la hoguera. yo dije, vamos a ver, chicos, mira, digo Galileo, papá, voy poniendo, pues, él no murió quemado en la hoguera, murió tranquilamente en su cama, sin ningún problema, además en, en los palacios en los que vivía sin ningún miedo, con sus amigos obispos, cardenales y el papa, que eran amigos suyos, excepto todo el mundo sabemos... Todo esto, digo, hay dos, digo, cuando alguien dice esto en la televisión, en público, hay dos opciones. Si no sabe, o sea, si sabe que lo que dices es, es falso y lo dice, entonces es un mentiroso. Digo, si no sabe lo que dice y lo dice, es un Muy ignorante. Digo, así que podéis elegir, digo, una cosa o la otra. O es un mentiroso y es un ignorante este señor que acaba de decir esto. Digo, pues puede pasar a veces esto. Digo, fijaos, en este caso, por ejemplo. Conclusión al, al profesor: inmediatamente le dijeron, es que el cura dice que eres un ignorante. Lógico. Entonces, el profesor, que era un poquito acomplejadito, en vez de venir a hablar conmigo, que hubiéramos podido solucionar el tema como personas adultas, pues fue a hablar con la directora. La directora era la que presumía de ser católica en el instituto. La pobre yo la hacía sufrir mucho porque, como yo sí era católico, pues la, la, en fin, eh, teníamos nuestros problemas. Entonces, claro, la mujer me llama, es que me ha dicho, creo que era Iván, me ha dicho, Iván, tal, como se… esto, lo otro? Y, digo, hombre, vamos a ver, digo, yo también podría haber venido a contarte que es que él va diciendo que tal, digo, pero es que ya tenemos un poquito de edad, ¿no? Y por eso, y digo, yo, les he dicho a los chicos, yo no me creo que esté diciendo eso, y de hecho no me lo creo, entonces, bueno, mentí un poquito, se puede en esos casos echar la mentira, <laughs> yo no me lo creo, entonces, porque sería una barbaridad que estuviera diciendo estas cosas a los muchachos y eso, pero yo lo que les he dicho es esto… Me dice, ¿cómo se te ocurre decir, directora de instituto, de la rama de humanidades, era profesora de lengua y literatura, filóloga? O sea, no estamos hablando de, yo qué sé, no sé, una profesora de educación física, que hombre, con todos mis respetos, a lo mejor no es, siendo de educación física, a lo mejor no ha estudiado eh, historia o con tanta profusión, aunque bueno, mira, eh, mi amiga está... Eh, voy a quedar más porque no voy a acordar el nombre, esta de Vox que le echaron del instituto por toda esta cosa El libro aquel de... Eh, Alicia Rubio. Alicia Rubio es profesora de educación física y tiene una cultura vastísima, o sea que no tiene nada que ver. Yeah. Eh, entonces, pero bueno, quiero decir, derrama humanidades. Va y me dice, ¿cómo se te ocurre decir que a Galileo no lo quemó la Inquisición? Digo, bueno, bueno, madre mía. <laughs> eh, y claro, le tuve que llevar varias publicaciones científicas para que se creyera que a Galileo no lo quemó la Inquisición. Y yo alucinaba. Yo decía, claro, pero ¿cómo puedo yo.? Este es el nivel que tenemos. No bueno, sé si. Es porque... muy largo contar la anécdota, pero. pero Creo que es descriptivo de lo que, de lo que nos tenemos que enfrentar. O sea, la ignorancia, y esto es un tema histórico, en materia religiosa y una ignorancia descomunal, descomunal. Y, y es una pena, porque eso predispone a la gente en contra de la religión, cuando en realidad, y esto yo lo sostengo con. con el hombre es naturalmente religioso, y o tienes la religión verdadera, o te crees cualquier cosa, esto lo decía Chesterton, ¿no? Y dices, el hombre no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Y esto es una cosa que se repite día tras día. O sea, vemos las creencias por las que vive ahí, sí porque son creencias supersticiosas y la gente vive subyugado por ellas cuando la religión católica que es la única verdadera es una religión que libera y sin embargo las religiones mundanas las religiones falsas esclavizan y bueno tú no eres particularmente por lo que te he escuchado afín a las ideologías pero tú piensas la gente ideologizada que en el fondo la ideología es una forma de forma de religión uh -huh. pues pues mira lo que hay pues eso más o menos lo tiene casi todo el mundo o sea no hay nadie que pueda decir no es que yo no tengo ninguna religión no se puede es, vivir sin creencia. Exacto, es muy complicado. Y de hecho, man, mantenerse en esa. Eh autocrítica y crítica constante en esa, eh, que ahora hablaremos además del tomismo mismo porque me llama muchísimo la atención, quiero decir, eh, en esa exigencia por la verdad constantemente, eh, tener siempre todo en jaque es mucho más complicado de lo que la gente se cree porque al final estás en una actitud muy crítica constantemente y sobre todo tienes que ponerte a ti mismo en jaque también constantemente porque si no enseguida caes pues en ese sectarismo del que están ¡Tomismo! mismo. Cuéntame por qué eh, supongo que hay como distintas corrientes y me encanta y me llama mucho la atención que sea algo que tú mm, remarcas bastante. Quiero decir, eh, en, en tu cuenta de Twitter, por ejemplo, ya lo especificas bien claro, tomista, ¿eh? para que quede bien claro. ¿Por qué esa insistencia y por qué el tomismo y por, por qué? Y le quiero pedir perdón a todos los que me están haciendo preguntitas en el chat, pero es que no van muy... A, bueno, no sé. Bueno, perdón. <laughs> Cuéntanos. yo las voy viendo un poquito sí, ¿no? ¿eh? yo las voy viendo pero vamos eh, sí porque las tengo aquí puestas en, en, en el ladito vale. ya la, la costumbre mía de cuando hago los programas de ir siguiendo más o menos sí. pero bueno eh, y la sigo con libertad igual también en mis programas eh, el mismo a ver yo lo, a ver si me explico vamos a ver efectivamente dentro de la misma tradición católica hay uh -huh. muchas escuelas de, pens de pensamiento esto es una de las batallas que yo también tengo dadas porque eh, eh, incluso dentro de la iglesia hay una tendencia ahora eh, eh, a, a, a pensar como que es entre la gente más, digamos, más tradicional, que solamente hubiera una línea católica, eh, eh, que, que pudiera llamarse tal, católica, uh -huh. eh, y, y la hacen coincidir con el tomismo, aunque en realidad bueno, es un tomismo para ellos es un poco sui generis. Yo defiendo el tomismo eh, como que, es, lógicamente, seguir las enseñanzas de Santo Tomás, de Aquino. Como, como una opción que me parece que es la mejor, pero que eh, no es católicamente excluyente. Yo soy consciente que dentro de la, de la tradición católica hay otras líneas de pensamiento, yo creo que equivocadas dentro de las materias que son opinables, porque evidentemente, si no fuera en materia opinable, ya no serían católicas. Entonces, dentro de lo opinable que lo hay, creo que equivocadas, y, y que han de defenderse. Eh, hay que defenderse, defenderlas con los argumentos. Porque si no, de otra manera, lo que llegamos, eso pasa a veces en el mundo, digamos, tradicional católico, es que uno dice: No, pero es que como esto es así, mmm, ya, no me hace, ya no hace falta que lo defienda con argumentos. Y esto, por ejemplo, se ve en materias eh, polémicas, por ejemplo, el campo económico, que sabes que yo me suelo meter bastante sin tener mucha idea a veces. Pero bueno, por la parte de moral y tal, que algo así de ahí si eh, sí sé. Hay mucha, mucha discusión con ese asunto y yo digo, no, no, esto no es una cuestión que uno puede... Es que el papa fulano dice que tal, esto no funciona así. Uh -huh. O sea, el papa fulano puede decir que tal, si lo ha dicho como algo definitivo, evidentemente no hay más que hablar, pero en general se dicen muy pocas cosas definitivas en la iglesia. Eh, y si no, hay que ver qué argumentos hay detrás, qué, qué voluntad tiene este papa en concreto para decir esto, es una cuestión prudencial concreta, si no... ¿Y cuál es la tradición de pensamiento? ¿Qué líneas hay? Y no decir, bueno, es que esta no, porque esta ya no es católica. No, estará equivocada, pero por los, por los argumentos por los cuales está equivocada. En teología hay muchas cuestiones discutidas, muchísimas. Eh, porque es una ciencia muy vida. Al fin y al cabo, siempre se ha considerado durante muchos siglos la ciencia principal. Entonces, pues ha habido, digamos, teorías y discusiones y cuestiones de escuelas eh, importantísimas. Que además tienen luego consecuencias eh, políticas y consecuencias sociales. Y ahí, una vez más, el tomismo, la configuración mental del tomismo, es algo que, por ejemplo, ha constituido el ser español, y además por decisión propia. Es decir, España no se puede entender sin la filosofía tomista. Mientras que en el mundo, por ejemplo, primaba la filosofía de tipo nominalista, que es, es un tipo de filosofía que va, va a crecer sobre todo en torno a la controversia por la Inmaculada Concepción, una cosa muy curiosa, porque echaron los dominicos de las escuelas y tal. El renacimiento que hubo en España de la filosofía tomista en la Universidad de Salamanca, sobre todo y luego en toda la escuela hispana, hizo que, por ejemplo, el Imperio español se configurara con mente tomista. Frente, es verdad que en el Imperio austriaco también había mucho mucha creencia al tomismo en otros sitios, pero en Europa al entrar la Ilustración ya muy tempranamente se va a abandonar el, 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 la mente tomista de, de las cosas que tiene una digamos una serie de claves. Y sin embargo, en, en, en España se van, a, se van a ver. Y por eso uno, cuando ve obras españolas, por ejemplo, la, la civilización de América, puede encontrar una razón que además se puede últimamente reducir a la filosofía tomista en todo. ¿Y en todo. esto por qué es así? Pues hay esta razón, esta razón y esta razón. Y esas razones cuadran con las. Eh, digamos, con la, las eh, posiciones, las posturas del tomismo, en cuanto, por ejemplo, entender. Eh, la esencia del ser humano, entender eh, y por lo tanto su dignidad, sus derechos, el concepto de derecho, el concepto de ley, todas estas cosas que son propias del to mismo, como por ejemplo el hecho que es la diferencia con el nominalismo. El nominalismo siempre es de corte voluntarista o tiende al voluntarismo. Ahí es donde encuadran, por ejemplo, pues, OCAM y la, la, lo que va a fraguar después de Ockham, que es este, por ejemplo, Maquiavelo a la hora de un, de un principio de gobierno, no un gobernante que no tiene por qué tener virtudes para gobernar, o sea, para gobernar lo que hay que hacer es tener un ejercicio del poder, y, y eso es bueno para él, la bondad es que el príncipe sea tan fuerte que esté por encima del bien y del mal, de la virtud, algo pues, muy nicheano, por otro lado, que al fin y al cabo es, es una especie de superhombre, eh, eso es lo que defiende, defiende mm, eh, en este caso mm, Maquiavelo, pero tomado de la filosofía nominalista, esto en España es, no va a entrar nunca hasta, hasta posiblemente los Borbones, y Tardío también. O sea, en España siempre hay una idea de, de ley, una idea del, del rey sometido a las leyes, no el rey por encima de las leyes, cosa que empieza a pasar en Europa, la idea del absolutismo. En España, aunque va a haber sus tendencias, la, el, el ser español siempre va a ser: no, 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 el rey es el primero de nosotros, pero dentro de la sociedad. Uno por más. ejemplo, todo, uh -huh. lo contra, claro, todo lo contrario a la idea de Estado, porque la idea de Estado es una sociedad que se sale de la sociedad y gobierna la sociedad desde fuera. El rey es un miembro de la comunidad. Que por lo tanto, sí, él tiene el poder para dar la ley dentro de los órganos que hay y con los poderes limitados, pero es el primero que tiene que cumplir la ley. Nosotros vemos cómo nuestros gobernantes, por ejemplo, no cumplen la ley sistemáticamente. Porque es una, es una mentalidad totalmente distinta. España, la gran crisis que tiene es haber perdido precisamente esta mentalidad atomista. Sí. Que viene con toda la modernidad, claro. Me gusta porque. Y, además, por eso yo lo defiendo, por estas implicaciones. Me parece que es el camino más corto para que una persona atea. Eh consiga eh, ver con mejores ojos, Yo ya no sé si llegar a creer, porque al final eso es algo que me parece muy subjetivo, ¿sabes? Yo no creo que eso sea algo que tú decidas de manera racional, creo que al final la fe, precisamente su, su sentido de ser es que es algo irracional, no algo que tú no, no decides. Entonces, la manera quizá en la que una persona, y esto lo digo por mí básicamente se podría acercar más a la fe a través del tomismo porque eh, precisamente esa necesidad de racionalizarlo todo y que el tomismo te dé esas respuestas de alguna manera mucho más racionales y argumentadas no como eh, con su fundamento y con su todo es lo que puede atraer a más personas eh, ¿Crees tú que es así? Porque te preguntaban por ahí que si hay discusiones internas, imagino que sí, acerca de la corriente eh, que es más buena, ¿no? De cuál has de seguir, cuáles son superiores. Y además, aprovecho también para meterte el tema de, del Papa, de los distintos papas tienen también sus distintas corrientes, ¿no? Porque es cierto que son uh -huh. elegidos, pero al final... Eh, bueno cada uno es diferente y dependiendo de la coyuntura y del contexto social pues ponen al, a, como papa a uno o a otro en, en este caso mmm, está muy Mira, alejado la, del tomismo, la, la crisis no? la crisis intelectual que hay en la iglesia está gorda hoy uh -huh. que no hay discusiones internas serias o sea hay discusiones pero <coughs> son discusiones que no deberían durar más de dos minutos porque pues son absurdas la mayoría de ellas pero discusiones serias de escuela no hay ya porque es que directamente nadie piensa. O sea, hay muy poca gente que piensa Qué dentro fuerte, de la iglesia. Es una cosa terrible porque la iglesia se ha convertido en, 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 un, pues eso, en, en una sociedad totalmente autoritaria donde, donde la razón ha, ha quedado en un segundo plano y, y bueno, y desde luego el, este pontificado en concreto, y yo no, yo no hablo en concreto del Papa, desde luego el Papa, mm, a ver. Todo el mundo sabe que el papa actual no es un intelectual, pero vamos, podemos ver el papa anterior, Benito XVI, que sí era un intelectual, pero el ambiente de la iglesia pues era un desastre de la misma manera. Que es decir, tampoco es una cuestión, es una cuestión simplemente de, de, de situación contextual en la que la iglesia, en vez de ser capaz, y esto ha pasado muchas veces en la historia de todas maneras, en vez de ser capaz de, de llevar la contra y eh, mostrar el camino de salida hasta ahí, en esta sociedad que, que tiene este, esta, esta realidad, es la que hay... Uh -huh. Al contrario, está totalmente contaminada. Pero además, y quizá aquí está la diferencia, porque en los años 60 se tomó como principio esta contaminación, es decir, el Concilio Vaticano II, movido también ya y ya un poco infectado por el ambiente de la época, tomó intelectualmente la posición de darse al mundo. Se hablaba de diálogo con el mundo, pero en realidad era una especie de apertura como decir, oye, qué bien están estas cosas del mundo y tal, vamos a, vamos a meterlas dentro de la iglesia. Claro, es un desastre absoluto. En otras épocas, lógicamente, la iglesia, como estaba siempre en la sociedad, y más en nuestra sociedad, siempre se ha contaminado más o menos, por ejemplo, en la época de la Ilustración, había muchísimos obispos ilustrados y, y muy desastrosos a la hora de plantear este tipo de cosas. Pero eh, eh, lo de hoy es una cosa terrible. Entonces, vivimos en un mundo en donde eh, bueno, pues hay una conjunción, digamos, de este, de este nihilismo autoritarista, eh, mezclado además con, con un montón de ideologías. Que pues hacen eso, que es lo que tenemos a nivel de los políticos, a nivel del colegio, etc. Así es que es lo mismo. Uno dice, se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¡ah, qué barbaridad! Es que van a quitar la historia o la filosofía o no sé cuántos. Pero si es que en los seminarios nosotros nos han quitado todo. Nos han, es que no se estudia ya. Y, y antes los sacerdotes siempre se buscó que fueran los más preparados intelectualmente. No por. Porque no me parece que sea una especie de élite que gobierne, que controle, no, simplemente porque. La idea de la iglesia es que el sacerdote, al estar cerca de la gente, por capilaridad, puede, puede distribuir la cultura, puede distribuir la educación. Al fin y al cabo, pues oye, antiguamente los sermones, las homilías eran medios de instrucción pública. y se buscaba esto. Hoy en día no, hoy en día, como estudies mucho, casi casi eres peligroso. Sobre todo. Hombre, si te limitas al campo puramente académico, donde ahí no... Pues, pero como, como te atrevas a hablar públicamente, estás perdido. Este es mi caso el caso de muchos otros. ¿eh? Sí. Eh, y hoy en día pasa. Como quieras hacer carrera, lo que tienes que hacer es obedecer. Obedecer, además... Incorrecto, malo. Sí, sí, pero bueno, que esto quiere decir, que lo vemos en la... Cógete cualquier partido político en España. Uh -huh. sí. eh, no, es que este uh, Yo qué sé... Eh, Cayetana mí me parece muy bien, pero claro, es una chica, pues oye, que estudiara estudiado, si no no tendría un doctorado en Oxford o no sé dónde que lo tiene. Pero claro, evidentemente es una persona que en la política en España no va a triunfar jamás, claro. ¿por qué te, te vas? Por favor, <laughs> lo que necesitas es eso, es gente, pues que lo que Como si tú le das el sobrecito va a hacer lo que tú quieras y va a decir lo que sea, aunque sea tenga que vender a su madre le va a dar igual, aunque en realidad esto es, somos son la familia, se cuidan entre ellos sin, sin problema, ¿no? Entonces, eso es lo que la iglesia ahora mismo se está metiendo y es una cosa terrorífica. Con lo cual, discusiones de escuela ya no hay. Ahora, el tema del tomismo y la fe. Eh, evidentemente, mucha gente se ha convertido eh, acercándose a Santo Tomás. Esto es una, es una realidad. Eh, ahora, la fe no se puede decir de entrada es irracional. Bueno. Eh, no. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que. y esto va un poco desde el punto de vista del saber griego. O sea, los griegos esto lo tenían muy claro, y cuando hablo de los griegos, quiero decir toda la tradición eh, católica, eh, medieval, hasta antes de ayer, cuando ya se ha, de, se ha dejado de estudiar todo esto, ¿no? Pero. Ya desde la antigüedad, o sea, había. Los dioses tenían un nombre para llamar a cada tipo de conocimiento. Y si se referían, por ejemplo, a la ciencia, que lo llamaban episteme, tenían claro lo que era la ciencia, cosa que hoy no está claro. Yo estoy hablando alguna vez en mi canal, ¿no? en el Tomista, por ejemplo, sobre este tema. O sea, la ciencia es un conocimiento necesario, que procede por demostración. Hoy en día sabemos que no. Hoy en día Fernando Simón, diciendo que va a haber dos o tres casos de coronavirus en España, es ciencia. Tal Entonces, cual. imagínate, <laughs> imagínate dónde estamos. O sea, dices, ¿cómo va a llamar ciencia? Eso, hombre, por favor. O sea, para los griegos la ciencia era un conocimiento absolutamente inamovible, absolutamente necesario, incuestionable, pero por, pero por, por, por la misma fuerza de la razón, no por la fuerza de, 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 la, de la violencia o de, o de la fe. ¿no? Entonces, luego tenías la, la opinión, que era la doxa, que, que bueno, pues ahí ya entrabas dentro del campo de lo que es mudable. Y entre medias había una cantidad enorme de esto. Y una de ellos era la fe, la pistis, ¿no? La fe. Y la, y la fe, en, nosotros lo entendemos como dentro de una cuestión, de, un, de, de algo oscuro, como por ejemplo, no saber si Dios existe o no existe, porque eso no es de fe, eso se puede demostrar por la razón. Pero por ejemplo, si Dios es tres personas, o cuatro, o veintiséis, que eso sí es una cuestión solamente de fe, la fe es un movimiento de la voluntad que mueve a la razón a aceptar un objeto intelectual que no se impone por sí mismo. Entonces eso no es de por sí irracional porque la fe nunca podría creer algo irracional irracional en el sentido por ejemplo de un círculo cuadrado algo contradictorio algo que no pudiera darse de tal manera que la fe siempre necesita unas lo que se llama unos una credibilidad solamente se puede creer aquello que es creíble parece una tontería pero pero es que es así es decir, pero entonces cómo podría decirlo sino irracional cuando yo me quiero referir al término en tanto cuando para mí es irracional, en tanto no se puede elegir. Quiero decir, yo no puedo decir creo en Dios y creo. Es que es algo que. Efectivamente. ¿Verdad? O sea, es que no es, se es una realidad cuando crees o no Eso crees. Eso Es sobrenatural. Se puede decir que es sobrenatural, o sea, la fe es sobrenatural, o se puede decir que la fe no se fundamenta en la razón. Pero cuando vale. decimos irracional, estamos diciendo que sería de alguna manera contraria a la razón. O sea, lo irracional claro. es lo contrario a la razón. Vale, no se embargo, fundamenta en la razón que no es claro, racional. Me gusta. Eso, es que eso sí es así. Hay, hay que, porque, por ejemplo, yo no puedo hacer que alguien tenga fe explicándole las cosas muy bien. Pero que te lo voy a explicar muy bien y Exacto. así vas a tener fe. No. Exacto. Con la fe, y esto lo decía Santo Tomás, en, tiene un, una horita de, de juventud que es una auténtica maravilla, que es el comentario a, a los nombres divinos, creo que es donde explica esto. No. Al de Trinitate de Boecio. Bueno, si me pusiera a hablar de Boecio ya no acaba, que es un tipo también de estos geniales, ¿no? De, de la antigüedad. Pero. Eh, de la inicio, muy inicio de la Edad Media, finales de la Antigüedad. Pero eh, Santo Tomás comenta el de Trinitate de Boecio, que es una obrita pequeñita de Boecio sobre cómo se puede hablar de la Trinidad, que es alucinante. Eh, y en un momento. Y bueno, Santo Tomás ahí se pone a hablar de todo, empieza a hablar de la ciencia, empieza a hablar de, de tal. Y en un momento dice que. ¿Qué, criterios, o sea, qué, perdón, ¿Qué servicio presta la filosofía a la teología? Que en el fondo sería traducido qué servicio puede prestar la razón a la fe, si uno quiere. Aunque no es, no es exactamente lo mismo. Y dice, hay, hay tres servicios que presta. Y dice, el primero, bueno, pues explicar eh, entre ellas las verdades de la fe por vía de analogía. Es decir... Lo que sería propiamente hacer teología, es yo cojo esta verdad de la fe en la que ya creo, y esta verdad de la fe en la que ya creo, y yo te explico cómo se parecen y tal, para eso utilizo la razón. Eso, obviamente a alguien que no tiene fe no le sirve, ¿no? Dice, la segunda puede eh, explicar los, y demostrar los preámbulos de la fe. Es decir, yo puedo demostrar racionalmente que Dios existe, cosa que a mí me parece bastante simple. Quiero decir, de hecho, la, la postura irracional, para mí tal como lo veo yo, es, es pretender que Dios no exista o sea, yo, eso no lo puedo entender porque porque equivaldría a, 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 a en algún momento decir mira, esto no lo puedo explicar pero me da igual y como yo no puedo aceptar eso porque no puedo aceptar que hay cosas que no tienen explicación, o sea, puedo aceptar que hay cosas que no comprendo la explicación, pero no cosas que no tienen explicación sabes que te entonces, voy yo, a pedir que me ello. lo hagas, ¿no? que me lo digas ahora no, ¿eh? no pero... Hay problema. <laughs> vale. entonces, la, la cosa es que eh, eso sí sería irracional. Por lo tanto, los preámbulos de la fe que llama Santo Tomás son verdades accesibles a la razón, sí se pueden demostrar. Segundo, el tercer servicio que hace, este es que me parece más interesante de cara a la fe, es que ayuda a eliminar las razones contrarias a la fe. Y, las, y, y dice por dos vías. Una, o bien mostrando que son falsas, por ejemplo, pongamos que alguien te dice, mira, yo no puedo tener fe porque el alma no existe. ¿Vale? Entonces, bueno, es que esa no vale porque la alma es, una, es un preámbulo de la fe. Eh, mm, a ver, me sale más bien la segunda. Es que ahora la primera tendría que pensar varias. No, no, no. Pero de la segunda, dice, o bien pensando que son falsos argumentos son falsos, mm, mm, bien, o segundo, mostrando que son inconclusivos o que no son necesarios. Y ahí, por ejemplo, me explico. Pongamos que alguien dice, mm, eh. Yo no creo en Dios porque el universo, porque yo puedo demostrar, puedo, puedo ver, o puedo, imagínate que dice, puedo demostrar, esto le pasa a Stephen Hawking, por ejemplo, que el universo no ha tenido un inicio temporal. Stephen Hawking, yo me acuerdo me lo leí de niño, la breve historia del tiempo, como tantísima gente de estos medio frikis, pues, mmm, ahí te decía eso, como él, además presumía de haber estado en la Academia de las Ciencias del Vaticano, explicando que Dios no existía. Porque yo les dije que podría haber un modelo cosmológico en el cual hubiera un Big Bang, ¿no? Una gran explosión, un, momen, un momento. y un momento deflacionario que acabara en un Big Crunch, que llamaban, ¿no? Y luego pudiera haber, pudiera haber de esa misma singularidad que se formaría otro Big Bang, ¿no? Este típico modelo universo donde hay una expansión y compresión. Entonces, esto podría ser eterno. Por lo tanto, ya Dios no haría falta. Luego, ya sabes que todo esto luego lo, lo argumentó posteriormente con el tema de. Bueno, el, es parte de la única cosa, digamos, que él ha formulado como científico en su momento, que era lo del tema de la radiación de, de Hawking, que es la idea de que, de que puede haber eh, partículas en el horizonte de un agujero negro, que pueda ser partícula antipartícula y una pueda escapar y la otra no. Y bueno, entonces de esta manera, como se pueden dar estos pares, que se pueden generar de alguna manera espontáneamente en el vacío cuántico, en fin, de ahí saca otra teoría por la cual mmm, tampoco sería necesaria la existencia de Dios. Bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? En ese, ¿Qué haría la filosofía en este caso? Bueno, Santo Tomás ya se enfrentó a este problema, por ejemplo, y no sabía estas cosas cuánticas ni nada. Y Santo Tomás, por ejemplo, dijo que efectivamente no había, o sea, no habría ningún problema en decir que el eh, que, que, le, que el mundo fuera eterno. Es que no, eso no es una razón contra la fe, porque el que el mundo sea creado no quiere decir que el mundo tenga un inicio temporal. No es lo mismo. Y eso te lo demuestra racionalmente. Entonces ya nadie te puede decir eh, por qué, porque en el fondo Habrá que llegar al segundo paso porque el origen temporal del mundo lo demuestra la Biblia. O sea, lo dice la Biblia, pero no lo demuestra. La Biblia dice que la, la, el mundo fue creado en un momento puntual, en el principio. Pero, pero eso ya entra dentro de la fe. Pero tú no puedes decir, yo no puedo creer en Dios, por ejemplo, o no puedo decir que Dios existe por esto. No, eh, tu razón es inconclusiva porque bien el universo tenga un inicio temporal o no, en cualquier caso el universo tendría que ser creado porque no tiene en sí mismo la razón de su propia existencia. Qué es lo que es propiamente la creación, tener la razón de su propia existencia, ¿no? Entonces, quiero decir, la filosofía puede ayudar a eso, y desde luego la filosofía atomista es la que mejor puede ayudar. Entonces, uno dice, pues yo tengo este obstáculo a la fe. Bueno, pues si es un obstáculo para la fe, entonces sí se puede quitar, si es un obstáculo racional. Pero la fe siempre va a ser un segundo momento en el cual, cuando uno se queda ante la incertidumbre, decir, no sé si esto o esto, entonces mmm, la fe es la que mueve. Y eso, ese movimiento, solamente lo puede dar la gracia. Eso, pero bien. que no es tan difícil que decir que esto sí en fin, que le pasa a mucha gente me llama mucho la atención porque eh, sí bueno esto corrígeme vale pero tengo entendido que al final cuántos eh, seguidores hemos perdido después de nada 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 al contrario <laughs> además no me preocupa no, no son tantos los que están aquí como los que luego van a llegar así que no te preocupes eh, yo, yo soy yo a veces tengo así en el rabillo del ojo voy mirando cómo sube baja el esto digo uy estamos aburriendo porque esto baja algo como como las películas con el rating Mira, ahora son 39, según esto, no ¿Ves? lo sé. Te tiene que salir en el stream, ya, sale arriba en un, un ladito. Bueno, es que yo lo hago desde el OBS, entonces no lo veo desde el stream. Tú supongo ah, que sí que tienes vale. abierto el stream de fondo. Bueno, nunca oh, me entiendo, ha preocupado entiendo. demasiado porque al final lo que yo quiero es que la gente que quiera aprender algo tenga la oportunidad de hacerlo y que pasemos un rato de buen rollo. Tanto si somos 40 Estupendo. como si somos 200. Eso ya. el tiempo dirá. <laughs> um, te iba a decir que. A ver si no me pierdo en el hilo, que yo o sea, creo que la religión católica, al final, o, o corrígeme, el, el cristianismo, tiene como una base platonista, en el sentido de que al final Platón fue de los primeros filósofos que planteó la idea de, del absoluto en tanto a el bien y el mal, y a partir de esa dualidad eh, como que nació el, el cristianismo, entonces... Cuando yo pienso en un cristianismo o pienso en tener una fe eh, desde una perspectiva en tanto Dios tiene como esa forma humana, ¿sabes? Como, como cuando personificamos de alguna manera a Dios y, le, y lo dotamos de cualidades humanas. A mí me es absolutamente imposible creer ni siquiera en la posibilidad de su existencia, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando me voy un poco antes y entiendo a Dios mmm, desde esa perspectiva quizá eh, más clásica de el absoluto, el todo, el infinito, el eterno, el esa, esa verdad eh, me es un poquito como más sencillo entender que al final no le estás rezando a una persona. Eh, o a un ente todopoderoso como a un, una creencia de que al final nuestro sentido en la vida tiene pues bueno nuestra existencia en la vida tiene algún sentido no porque si tú te piensas que hay alguien moviendo los hilos de tu vida como si fueras un monigote yo creo que eso echa como para bastante para atrás no en cambio si lo ves como una fuerza como esa fuente de energía que lo emana todo es como más sencillo y, y todo esto que me dices no al final cómo justificar cuando Hofstin se va a, 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 al átomo más pequeño a las partículas no sé que para intentar negar la existencia de Dios y desde eh, la religión se le dice es que eso ni siquiera lo, lo niega mm, trasciende no a esa personalidad precisamente tan humanista que se le da digamos a Dios o qué me dices al respecto. Y luego hay otra pregunta que te han hecho que me parece súper interesante, que también me interesa mucho a mí, que es lo de eh, cómo clasificarías las acciones, ¿no? Al hilo de lo que hablábamos de Platón, de el bien y el mal, ¿cómo clasificarías las acciones de bondad o de maldad? Uh -huh. Y algún ejemplo, ¿no? Al final, esto es como muy la virtud, ¿no? El... Vale, vamos por partes. Esa, esa la voy a dejar, le voy, voy a aparcar un poquito, vale. la tenemos ahí. Sí. Eh, empiezo por lo otro. Sí. A ver. <coughs> Mira, eh, yo, bueno, yo me encuentro siempre en una búsqueda ahora mismo intelectual. Eh, estoy viendo dónde aterrizar, bueno, por, por muchas razones, incluso porque se acompaña además a un, a un buscar incluso humano, ¿no? También, eh, eh, porque yo no estoy muy contento con, con algunas cosas que hago, entonces busco a ver cómo, entonces lo, lo meto todo ahí en el saco, ¿no? Eh, Dentro del, del periplo, digamos, intelectual que yo estoy llevando, una de las cosas que tengo ahí y que, y que cada vez eh, miro más, y eso es, es el, el, el mundo, mmm, o sea, la concepción del universo y la concepción de la realidad que en concreto Santo Tomás toma de, de un tipo que a mí me parece alucinante, sobre todo alucinante porque no sabemos quién es, y eso me parece más alucinante todavía, que se llama Dionisio Eropajita. Dionisio Eropajita es un escritor desconocido, porque ese nombre. Dionisio Neopagita, él se lo pone, es un. es un. es un. Son escritos pseudoepigráficos que se llaman, es decir, él firma con el nombre de otro. Uh -huh. él, él firma con el nombre de un supuesto Dionisio que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que habría escuchado el discurso de San Pablo en el areópago. San Pablo fue allá a predicar a Atenas, en el areópago donde estaban allí todos los filósofos, se rieron de él. Eh, y. Yo suelo predicar mucho de ese discurso, a mí me parece, porque generalmente los obispos lo suelen alabar cuando en realidad fue el gran fracaso de San Pablo, no se enteran de nada. Se y ahí metió la pata hasta dentro, porque negó la cruz de Jesucristo. Y luego después, cuando fue a Corinto desde allí, que Corinto era un desastre en comparación con Atenas, que eran todos los sabios, Corinto era la ciudad de los puertos, estaba toda llena de prostitutas, de borrachos y tal, y allí él dijo eso, no, no me precie nada entre vosotros, sino en conocer a Jesucristo y a este crucificado, justo lo contrario que había hecho en, en Atenas. Bueno, pues en Atenas dice que no se convirtió nadie y se rieron de él, excepto Dionisio y algunas mujeres que había por ahí. O sea, mientras que él iba teniendo cierto éxito, en Atenas le fue fatal. Y entonces este Dionisio no se sabe, o sea, decir pues se cree que luego fue obispo no sé dónde, pero en fin. Aparece un tipo en el siglo VIII, más o menos, o por ahí, que firma eh, sus libros como Dionisio pajite Tiene un corpus, el Corpus Dionisiaco, que es una auténtica chulada. No es muy extenso, eh, se puede, es un librito así, sí, todos los, todas las obras de Dionisio, se puede encontrar en la BAC, yo lo tengo por ahí. Eh, que este tipo es, eh, es discípulo de Proclo. Proclo, para que te ubiques, es, eh, digamos, un segundo neoplatonismo. O sea, el primer neoplatonismo es Pla Plotino, pero luego llega Proclo y le hace unas reformas, uh -huh. y entonces él, él es más bien de la línea de Proclo. Entonces, por eso que decías de Platón, es esa es es línea platónica. Entonces. Eh, Claro, Dionisio tiene una, un, una, una visión de las cosas que a mí me parece fascinante, porque él... Yo suelo hablar mucho de esto, incluso en las homilías a, a la gente, que yo creo que mi gente, las pobres, ya están... Ya me dicen, ¡pero no nos hables de Aristóteles! Me dicen así, ¡no nos hables de Aristóteles! Marfito. ¿Por qué no? Las la grabo en la, las homilías y las pongo en mi Telegram porque, porque digo, hombre, alguien, alguien las apreciará, pero aquí no, no soy muy apreciado. Pero, pero a mí me parece alucinante porque, por ejemplo, tiene una visión de la, de la realidad puramente jerárquica. Yo esto a veces lo suelo complementar por el tema de que yo yo te he escuchado alguna vez comentar los libros de este, ay se me ha olvidado ahora mismo el nombre, este psiquiatra eh, clínico famoso eh, canadiense. Peterson. Peterson, sí, Peterson? el doctor Jordan Peterson, ¿no? Yo te he escuchado alguna vez comentando alguno de sus libros y tal, ¿no? Hace ya tiempo. Y Sandel. Entonces, ¿eh? Sandel. ¿Cómo? Se, se apellida Sandel. Eh, Michael J. Sanders es, es otro. También no, 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 no yo te he escuchado a, a Peterson, hablo de Peterson. Vale. Porque Peterson sabes que es el, eh, defiende mucho, bueno, tú, además tú lo has comentado en el libro, tú escuché comentando el libro de, de 10 reglas para la vida, que yo uh -huh. no lo tengo, no me lo he leído, uh -huh. algún día me lo lees, si sí tengo tiempo. Pero yo sí le he escuchado muchas conferencias y he escuchado mucho cómo él defiende la, la idea de jerarquías en la naturaleza, uh -huh. que siempre le critican porque le habla de las langostas y cosas de estas. Sí. Y, y bueno, pues... Pero esta idea la tiene Dionisio, lo que pasa es que Dionisio, en vez de langostas, habla de ángeles, entonces me gusta muchísimo más. Entonces, para él, to toda la realidad es puramente jerárquica, necesariamente jerárquica, y, y, y lo ve así como una necesidad. Pero que además eso es lo, lo que le da belleza al universo. A mí eso me parece alucinante. Porque eso está en Santo Tomás también, y eso Santo Tomás lo aprende de él. Eh, ¿Qué pasa? Que Dionisio tiene una cosa chulísima. En, en, el en la jerarquía celeste, que es donde precisamente explica la, la jerarquía de los ángeles. Eh, hay una parte del principio donde él explica lo que se llama la teología simbólica. Yo lo digo porque tú has hablado antes de, del eterno, del infinito, del todo... Todo eso, fíjate, son conceptos negativos, ¿no? Okay. Eterno no es un concepto positivo. Eterno es la ausencia de tiempo. El infinito es la ausencia de fin. O sea, uh -huh. eso es, es, una, es una, forma, una forma de explicar que se llama la teología negativa, que eso es un, clásica, uh -huh. eh, diciendo, efectivamente, de Dios es más fácil decir lo que no es que lo que es. Uh -huh. Entonces yo puedo decir que es infinito. Porque lo que estoy negando es lo que yo conozco, es lo finito, porque al fin y al cabo yo soy una criatura limitada, lo que hago es negar lo que yo conozco, y entonces ahí estoy llegando a Dios. Y, y eso es. Eso forma parte de esa tradición oriental. Y lógicamente, Dionisio de Pajita es oriental, escribe en griego y tal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que él habla de la teología simbólica. Y la teología simbólica, a mí me parece que ya es Es, el, es, es una, una cosa alucinante. Porque él dice lo siguiente: se pregunta: ¿por qué en la Biblia? Los ángeles, y yo me dedico al estudio de los ángeles, entonces me parece muy interesante, porque los ángeles aparecen eh, eh, ex, eh, dis, eh, descritos como, como criaturas grotescas, muy materiales, muy animales. ¿Qué? Es decir, si tú te lees la descripción de los ángeles en la Biblia, yo he puesto alguna vez, de hecho, eh, de los pocos tweets que yo tengo que tiene un montón de estos me gustas y tal, porque yo no hago nada viral, pero uno que puse fue porque eh, Jose un, un, un meme de, de un tipo, que ponía Los Ángeles el, el, este meme del perro el, el, el perro Gandote el grandote sí, y el, el, el chiquitito ¿no? entonces, sí. entonces ponía el perro ponía Los Ángeles en la Biblia salía el perro Gandote y, y dice be not afraid no ponía en inglés no, no no tengas miedo porque es lo que le dicen siempre Los Ángeles a, a la gente no tengas miedo como diciendo debe ser una presencia sobrecogedora entonces la gente se, se acojona entonces dice no tengas miedo o sea que imagínate cómo sería y el otro dice Los Ángeles en el arte y aparece el perrito y dice I'm, soy un bebé una cosa así no sí. Entonces, sí. Poco la cosa, pues tú te lees las descripciones de los ángeles ¿eh? en la Biblia, son carros de fuego, de ruedas que se mueven llenas de ojos por dentro y por fuera, que esto es una cosa que a mí de niño me, me llamaba mucho la atención. Digo, ¿cómo puede ser algo que esté lleno de ojos por dentro y por fuera? Y tal? Bueno, en fin. Entonces, di, se pregunta de inicio: si los ángeles son seres puramente espirituales, ¿por qué la Biblia no los describe como seres puramente espirituales? Y da una explicación. Dice: si la Biblia quisiera hacer una descripción de algo que de por sí es inimaginable, porque lo, lo puramente espiritual. Es inimaginable, nosotros no, o sea, no se puede imaginar lo espiritual porque no tiene imagen, porque no tiene cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre tendría que recurrir a metáforas o a, o a expresiones analógicas que son correctas, pero te podrían llevar al error. Por ejemplo, hablar de seres puros, seres de luz, como el aire, como tal, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Es mucho mejor irte a lo bestia. Y entonces tú pon un, un ángel como un animal grotesco. Y uno dirá, hombre, ¿cómo va a ser eso un ángel? Pues ya está, ya lo sabes, es que un ángel no es así, ¿no? Lo digo por lo que has dicho. Porque tú dices, hombre, es que a mí me parece mejor rezarle o, o pensar que la energía cósmica, el no sé qué, bueno, pues Dios no es eso. ¿Y entonces, si uno piensa en Dios, es mucho más, más correcto pensar en Dios, por ejemplo, por ejemplo, en el Dios encarnado, que es como se nos ¿Ah, ha manifestado ¿sí? en Jesucristo. Y hombre, ¿cómo va, a ser un hombre que se ha... ¿cómo va a ser un Dios que se hace hombre y se deja matar en una cruz? Pues mira, precisamente, incluso desde el punto de vista de la teología simbólica, sería, me parece más correcto, acceder a Dios a través de la humanidad de Cristo, que intentar acceder a Dios a través de una especie... ¿Por qué? Porque te va a pasar como a Platón y como a los platónicos, que al final se quedan siempre en el camino, porque como a Dios no lo puedes imaginar, porque ¿Sí? si Dios existe... Es más grande que nuestra propia mentalidad. Por lo tanto, no te lo vas a poder meter en la cabeza. Esto que decían siempre se cuenta de San Agustín, que yo no sé si lo dicen o se cuenta, ¿no? De que se encontró un niño ahí, eh, estaba escribiendo el de Trinitate y, es, y se encontró un niño en la playa llenando con una conchita el, eh, un agujerito que había hecho en la arena del agua del mar. Y dice, ¿qué haces? Y dice, Estoy intentando meter todo el agua del mar en este agujerito. Y dice, ¿no ves que eso es imposible? Eh? No ves que. Y le dice el niño. ¿Y no ves que tú no te puedes meter el misterio de Dios en tu cabeza? Que es más grande que tu cabeza. Entonces como Dios si existe es más grande que mi inteligencia y por lo tanto yo no lo puedo no lo puedo comprender de esta manera y menos en este estado de vida actualmente ¿Qué sucede? Que este tipo de aproximaciones por eh, digamos por purificación puramente racionalista, es decir, no es que Dios, yo no puedo entender que Dios sea, por ejemplo, que Dios tenga ira, como dice en la sagrada escritura, ¿no? Que Dios tiene ira o que Dios tiene celos ¿Eh? Dios es celoso, es que Dios es un Dios celoso. Yo no lo puedo entender. Entonces, ¿qué hago? Intento purificarlo y me veo una imagen muy espiritual, muy. No, la energía cósmica, el no sé cuántos. Eso sí que no es Dios. Lo otro, tú tienes claro que Dios no es celoso. O sea, tú, no tienes... tú puedes tener claro que un Dios que sea un... como una mujer celosa, por ejemplo, eso no es Dios. Eso está claro. Todo el mundo lo tenemos claro. Pero si tú intentas engañarte diciendo que Dios es una especie de energía cósmica, ahí sí te puedes llegar a engañar. Porque a lo mejor es lo más alto que nuestra mentalidad puede llegar. Y sin embargo eso no es Dios, Dios está más allá. Entonces, esto está muy, muy en, en, en esta, esta teología de Dionisio, me parece alucinante. Por eso, ¿no? Porque en el fondo las Sagrada escrituras lleva un poco este principio. O sea, Dios se ha adecuado a nuestra capacidad de entender para revelarse. Pero evidentemente cuando tú haces teología, tienes que, por un principio, Santo Tomás lo dice siempre, cualquier cosa que digas de Dios siempre va a ser más desemejante que semejante en cuanto a la realidad de la esencia divina que Dios es siempre mucho más entonces no hay ningún problema en hablar por ejemplo de Dios por ejemplo hablar de eh, lo, a ver luego estaría otro tema que es el tema de las de las ideas puras por ejemplo tú dices es que yo no puedo rezar a una persona claro bueno, pero, ¿quién, Claro, habrá que ver qué entiendes tú cuando entiendes persona porque tú cuando entiendes persona eh, entiendes ser humano y entiendes su ser humano limitado Contingente, eh, yo que sé, con pasiones, por ejemplo, pero es que la persona no es eso. Que, eh, por ejemplo, Boecio define a la persona como sustancia intelectual de naturaleza racional. Entonces tú te vas a lo que es la persona y la persona resulta que tú puedes purificar la idea de persona hasta llevarla al máximo. ¿Qué es la persona en el fondo? La persona es un ser racional. Es cualquier tipo de ser que sea racional y que te, por ser racional tiene que tener inteligencia y voluntad. Dios tiene inteligencia y voluntad. Pues yo creo que sí, quiero decir, yo no puedo entender un dios como una fuerza cósmica porque eh, digamos en cuanto a que esa fuerza cósmica no tenga una inteligencia, una voluntad, porque eso no explica el mundo que tenemos. O sea, el mundo que tenemos solamente se puede explicar por una concreción concreta de la voluntad divina. Porque el mundo podría ser así o podría ser de otra manera. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué tengo que estar yo aquí ahora mismo hablando? Evidentemente si nos vamos de una cadena causal tenemos que llegar al origen del universo y el, y el origen del universo es como es porque un ser con inteligencia y voluntad ha querido que sea así ahora lo que yo no puedo hacer es pretender que yo pueda entender esa inteligencia esa voluntad no porque es superior a la mía pero sí puedo ver una cierta analogía ¿eh? una cierta analogía en cuanto a que yo tengo inteligencia y voluntad pero inteligencia y voluntad de Dios son otra cosa es otro mundo lo que tengo que hacer es decir es otro mundo cuando yo Esta me, es la cuestión cuando yo me Perdón, bueno, termina y... y sí, te... sí, no, más o menos, he eh, sido largo porque tengo que hacer todo, o sea ya. ves es... que es una explicación larga, ¿no? porque hay que, hay que ir fino en esto y, y tengo en cuenta que tengo, tenemos una pregunta ahí en el en la ventanita, ah, sí, 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 La, 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 la o sea, cosa que, es me que me da la sensación de que yo, por ejemplo, para mí Dios, eh, entendido precisamente mm. en esa personificación que tú dices, con ese humanismo me parece un consuelo del hombre me parece que es algo que las eh, personas, que los seres humanos, eh, a lo que los seres humanos recurren para dar respuesta a preguntas o para sentirse ese alivio y esa compañía que en su vida real quizá no tienen, ¿vale? Es, es, esta ha sido mi postura desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos años. Que cuando yo lo llevo al más allá, a esa fuente de cuando escapa, digamos, a mi conocimiento, cuando yo ya no tengo explicación eh, para mm, muchas cosas... Por eso lo, lo reduzco a una fuente, es decir, eh, ¿qué es el alma? Eh, ¿Dónde vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué son todas estas ideas? ¿Qué, ¿Cómo surge esta capacidad racional eh, de los seres humanos? ¿no? Entonces, ahí ese punto en el que yo ya no tengo respuestas es donde eh, veo quizá ahí como a lo lejos la puertecilla de... Bueno, siempre he dicho que eh, es más fácil decir que eres ateo, porque es una postura mucho más tajante para decir que no crees en Dios, que decir que soy agnóstica, pero la realidad es que eh, me considero agnóstica, no tanto atea, ¿no? Entonces, es eso, para mí si lo materializo, mmm, me siento eh, absurda, yo, yo particularmente. En cambio, cuando entiendo que puede ser un algo más allá, un absoluto, a lo que no tengo explicación, Mm, comprendo más quizá o, o me veo más cercana a creer en, en esa existencia. No sé si me explico. Claro, pero ahí eh, eh, estás moviéndote en el nivel, como decíamos antes, del preámbulo. Es decir, todo el mundo, por, todo el mundo tiene una idea natural de Dios, en el fondo. Porque, porque al final, es decir... El ateísmo es una postura de, se, de segunda postura. Es decir, es un, es un momento secundario, es un momento en el que uno niega algo uh -huh. que, que ya tiene. Y ojo, no voy a caer yo aquí en el, en el argumento de Anselmiano, no de, de, de Dios como idea, eh, que más, es la más grande que puedas concebir, aunque podría parecerlo. Pero digamos que, que la gente tiene una idea natural de Dios, y eso lo han tenido todas las culturas. En todas las culturas han tenido una, una idea de. Pues qué porque hay por interrogantes que uno no tiene, o, o incluso por ese tipo de necesidades espirituales que uno puede tener, uh -huh. que son son lo más normal del mundo, quiero decir, es que nosotros como criaturas, eh, y yo hay. bueno, aquí hay una cuestión discutida también dentro de la teología católica, el tema del natural y sobrenatural, pero yo soy, por ejemplo, de los que pienso que el ser humano tiene un apetito intelectual insaciable, Santo Tomás lo explica, por ejemplo, al principio de la segunda parte de la, de la suma, tiene, digamos, la, la manera como él, Llega a explicar lo que es la felicidad, que es el camino, y ahí podríamos entrar con el tema de la moral que, que ha salido antes, porque es el, es, la, es el inicio de la ética de Aristóteles, de la ética de Nicómaco, la, el primer libro, la, la descripción de lo que es la felicidad. Santo Tomás va diciendo al final cómo la felicidad del hombre, que es en el fondo el fin propio del hombre, es, la, es, es ver a Dios, pero porque el hombre tiene una capacidad de conocer que no se ve saciada de ninguna manera hasta que conoce a Dios, que es el objeto, digamos, infinito, el objeto de conocimiento absoluto. Y entonces hay esa tendencia natural a, a conocer a Dios que él habla, ¿no? El deseo natural de ver a Dios, que bueno, que esto ya digo en, en la teología del siglo XX, sobre todo al principio, cuando se pensaba todavía ha hecho correr ríos de tinta. Eh, pero claro, uno digamos parte de esa idea, o sea, es que efectivamente está en nosotros. Luego hay un segundo momento en el que uno niega la existencia de Dios y el ateísmo es un negar la existencia de Dios. Por eso, efectivamente, todas las del agnosticismo. Como... Yo creo, al contrario de lo que dices tú, es una postura intelectualmente más cómoda, porque es el decir sí, bueno, fin, claro. nada, pero no voy a perder sí. tiempo en investigarlo. Pero, no, el no, ateísmo... No es, por tiempo, es porque no tengo el conocimiento. Perdón, el conocimiento es suficiente como para posicionarme en una postura ni en otra. Entonces, yo yeah. no creo en Dios, no puedo decir que soy creyente, pero tampoco puedo negar la existencia porque no tengo los argumentos suficientes para decir no existe. Entonces, sí, es cómoda, pero es yeah. la más... Pues <laughs> eso es lo que vamos a Entonces, el ateísmo <laughs> es una postura... Ahora, el ateísmo suele estar muchas veces motivado por posturas morales, por ejemplo, en el siglo XX, quiero decir, los ateísmos clásicos, el humanismo ateísta, ha tenido siempre una postura, digamos, de, de tipo moral o de tipo incluso antropológico. Por ejemplo, yo qué sé, si Feuerbach o luego después siguiendo con el Marx pues niega la existencia de Dios. O el mismo Nietzsche. Lo hacen por algo. Si Nietzsche, yeah. ¿por qué niega la existencia de Dios? Porque si el hombre tiene que superarse a sí mismo, tiene un, un, un obstáculo que es Dios. Uh -huh. Entonces, pues hay que quitarlo del medio, entonces niego la existencia de Dios porque lo necesito, ese espacio, para yo desarrollarme por encima de mí mismo. Pero claro, las consecuencias de esto son nefastas. Sí. Lo mismo pasa con Marx por otro camino, o también porque uno sea ateo. Es decir, yo por ejemplo, me llevo muy bien con los, con los Gustavo Buenistas, ¿no? Eh, pero los gustavonistas tienen este obstáculo, que Gustavo Bueno, pues como tenía un sistema eh, a rajatabla, que era el, ateísmo, el materialismo filosófico, y por lo tanto es materialista, pues tenía que ser ateo. ¿no? Él dice, no es que Dios exista, es que Dios no puede existir, pero claro, esa postura... No, yo no voy a entrar porque incluso hay cosas de esto que no lo entiendo, porque hay que meterte en su terminología y tal, del ¿no? cierre de categoría y todas estas historias que no tengo tiempo yo para tanto. Pero en el fondo muchas de las cosas que él, él, él decía, decías... Claro, pero, pero mmm, tú no puedes poner, porque mi, no entra dentro de mi sistema filosófico, entonces ya no me cabe la, la, la existencia de Dios, porque hay cosas, claro, lo solucionaba así, y muchos de los que le siguen, pues, ah, ¿para qué me voy a meter en este tema? Si Dios no puede existir, no, 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 no me hace falta pensarlo porque me estorba para mi sistema, pero de alguna manera, si niego la existencia de Dios es porque me estorba para algo. Uh -huh. Entonces, eh, el, el agnosticismo eso, es, es otro punto distinto. Mm, después de esa idea natural, digo, uno toma una postura. Eh, pero esa postura, pues claro, nuevamente está motivada por, por otras cosas. entonces hay que ver y ahí donde la razón puede ayudar o la experiencia vital también. oye, es que nosotros no somos solamente razón, yeah, que yeah. también entra el, eh, la pasión, el sentimiento, que es decir el ser humano es una no cosa compleja. En entonces absoluto, a veces ¿eh? uno puede encontrar la fe, por ejemplo, yo qué sé, pues ante un palo que le da la vida sí. o lo que sea y eso es parte de la humanidad. es que nosotros no somos espíritus puros, por ejemplo, como los ángeles. tenemos que, que, que tener todas estas cosas y luego Dios en su providencia pues le va poniendo a cada uno los medios adecuados para que encuentre fe, porque eso sí, todo hombre tiene las, los medios necesarios para su salvación y por lo tanto, de una manera u otra, se le van a dar, digamos, la, la, la posibilidad de creer. Luego ya mmm, está ese misterio de la libertad humana en el que no vamos a entrar porque eso ya sí que es más complicado respecto a la omnipotencia divina, que esto es un tema bien complejo, ¿no? Pero bueno. ¿Quieres que contestemos la pregunta sí, esa es que para no dejarla? Ahí colgando? vamos. Era el tema que de. Si no se quejan tus. Sí, bueno, no, pobrecito. De mira. las acciones buenas y malas. Exacto. Eh... Vale. Entonces, eh, bueno, la pregunta es un poco difícil de entender tal como está formulada. Aquí, ¿Cómo clasifica las acciones de bondad o maldad? Entonces voy a aprovechar y voy a echar mi speech sobre un tema. Porque en ti... quiero, entender, quiero entender que esto va un poco por el tema clásico entre nosotros, está en Twitter y está en todas estas cosas, de la de la objetividad de la moral. Exacto, de si sí. Las cosas son buenas así, o malas objetivamente. Exacto. ¿Puede ser? Sí, yo lo entiendo así. Yo entiendo eh, eh, qué, qué normas o por qué reglas o cómo riges para determinar, o al menos desde la postura de la Iglesia, que una acción es buena o mala. Y eso está eh, evidentemente muy relacionado con el tema de la moral. O, al menos yo muy lo bien. entiendo así. Claro, o sea, es que hay, hay un tema ahí, a mí me... O sea, <coughs> perdón. Hubo un tiempo en el que esto se hablaba más, ahora no sé hace tiempo que no, pero bueno, siempre en el mundo de los libertarios y toda esta gente siempre hay bueno, este tipo de, 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 de broncas y tal con el, con el tema de la moral. Es que tú no me impongas tu moral o la moral no se puede imponer, o es objetivo, es objetivo, vamos a ver. El problema que hay es que mucha, mucha gente cuando entra en el campo de la moral se plantea al ser humano como precisamente como una herencia, digamos, del racionalismo ilustrado y tal. Está ahí muy muy hipertrofiado en, la, en, las, en las ideologías o en la cultura actual como si el ser humano fuera eh, digamos, o, o la libertad el, el hecho de que el ser humano es libre le hiciera aséptico a la realidad y la, y la libertad fuera una manera de posicionarse totalmente incondicionada ante la realidad, esto es un absurdo descomunal, y todo el mundo lo puede entender o sea, uno nunca puede estar incondicionado siempre está condicionado por incluso cualquiera puede entender hoy, pues al menos estás condicionado por tu psicología al menos y tienes tu historia personal, y tienes, yo que son un montón de cosas. El concepto, ser humano no está incondicionado ante la realidad. Social. No se puede elegir las cosas. Económica. como si fuéramos una especie de ángel. Que tampoco están incondicionados, pero bueno. Es decir, este es el primer paso. Hay que entender que la libertad se marca dentro de un ser, en, en, un ser personal, en este caso, que tiene unos fines propios. Esta es la cuestión. Es decir, el ser humano por, na, tiene una naturaleza, pero porque la tienen todas las cosas, un ser, y todos, todos, digamos, todo ser tiene de por sí una, unas tendencias propias unas tendencias que se pueden verificar pues, en el mundo físico por las leyes naturales que están ahí y en, y en el ser humano por una serie de tendencias que son innatas por ejemplo yo que sé la tendencia a conservarse en el ser el instinto de preservación es una cosa propia de todo, cualquier animal, lo que sí. se puede ver, es instintivo. De la vida. Y eso está puesto en la naturaleza. O sea, no hay ningún animal que, que, que por gusto eh, se, se mate a sí mismo. Se, lo hará en función de otro bien mayor. Porque, por ejemplo, los animales, la propagación de la especie puede estar por encima del instinto de Preservación, porque se ve la preservación de la especie, por ejemplo. Es decir, se dan mil cosas. En el ser humano todas estas cosas están. Porque y los tomistas entendemos que... Eh, eh, el alma, siendo única, tiene distintas eh, funciones, funciones. Es decir, el alma humana hace las funciones que haría, por ejemplo, el alma de, una, de un vegetal. El alma vegetal tiene las funciones de simplemente dar las funciones que tiene un vegetal en cuanto a vida. Es el alma siempre agénico, es el principio eh? de vida. No, 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 al contrario. ¿No? O sea, sí, no. Lógicamente, a ver, la idea de alma viene de Platón en cuanto, en cuanto al concepto, pero el alma es el principio vital. Entonces, todo lo que tiene vida tiene alma. Entonces, la, la idea es que eh, para... De esto Aristóteles lo defiende así, y bueno, con sus pareceres, luego Santo Tomás lo sinteta, si, sistematiza más. Pero para Santo Tomás, el alma humana, que es única, hace la función, por ejemplo, del alma vegetal, es decir, el alma vegetativa, que se suele llamar, que tiene la función pues, de nutrirse, lo que hace un vegetal, nutrirse y crecer, y si acaso propagarse de alguna manera. Luego tiene las funciones del alma sensitiva, también, que son pues, conocer, digamos, sensiblemente, moverse, propio a los animales, y del alma racional, que tiene como funciones conocer la verdad y amar el bien, es lo superior, ¿no? Entonces, eh, esta, estas potencias de, del hombre no están incondicionadas, están condicionadas, tienen objetos propios, a ver, y se entiende por, por paralelismo con las potencias eh, sensibles, por ejemplo, eh, la vista... Es una potencia, quiere decir, tiene la capacidad de recibir un influjo exterior. Y esto le hace estar situados, situándose pasivamente ante un influjo exterior. Y por lo tanto, le afecta algo. Ahora, a la vista, ¿qué le afecta? La luz. No le afecta el sonido, le afecta la luz, el, su objeto propio, el color. ¿no? El oído, su objeto propio, que es el sonido, etc. Las potencias superiores funcionan de una manera semejante. ¿Qué es lo que, qué es lo que digamos, mueve a la razón? La verdad. La, la, la razón busca la verdad por su propia naturaleza. Y, y, y cuando tú conoces una verdad, de alguna manera esa verdad te condiciona. Tú no puedes elegir negarla. Si tú entiendes intelectualmente que dos y dos son cuatro, por mucho que tu voluntad te machaque para decir, no, venga, vamos a decir que son cinco, porque si dices que son cuatro, el jefe te va, en fin, esto en la iglesia se llegó a decir, había un... Un famoso jesuita, que por supuesto tiene cargos altísimos, que decía eso, ¿no? Poco más o menos que si... No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, menos que si el Papa dijera que, que dos y dos son cinco, había que decir que sí. Una idiotez de ese estilo. En fin. Eh, porque ya digo que ahora mismo lo que se mueve es el autoritarismo. Pero esto es imposible. Es decir, si yo veo que dos y dos son cuatro, mi, mi, mi inteligencia se fija en esa verdad y queda atrapada por esa verdad. La voluntad tiene como objeto el bien. El ser humano no puede querer el mal. No puede. Es decir... Eh, eh, Vamos a ver, yo les explico a los niños a veces de un pues, punto de vista de esto. Si a ti te ponen una comida delante y una comida es repugnante y, y vomitiva y está podrida o lo que sea, y te ponen una comida estupenda, pues tú no vas a decir, es decir, siempre vas a querer el bien. Si quieres el mal, siempre va a ser como apariencia de bien, que es lo que, lo que se suele decir. Es decir, tú vas, lo vas a querer por algo en concreto, pues, pero no por sí mismo. Lo que es en sí mismo solamente se puede querer el bien. Y eso te condiciona. El ser humano está condicionado. Ahora, si ya tenemos fines propios que se entiende como bienes, por ejemplo, el mantenerse en, la, en vida, eso siempre va a ser un bien. De por sí. Es decir, el, el, yo que sé, el perder la vida tontamente, la voluntad siempre lo va a entender como un mal, porque, porque es un bien objetivo. Entonces, nosotros estamos condicionados. Ahora, dice Aristóteles. El, el, el ser humano se mueve en, en función de un bien, o sea, nosotros como somos criaturas racionales nos proponemos un fin y nos movemos a ese fin poniendo una serie de medios, con una virtud que se llama la prudencia, que te sirve para poner esos medios. Este es el mecanismo normal. Lo hace cualquier persona, o sea, lo hacen en cierto sentido los animales también, aunque sin hacer un planteamiento racional, lo hacen los animales desde el punto de vista sensible. Tú le das un mono un palo y tiene un, un plátano colgado y el mono va a, coger el pan, el va a intentar a cogerlo y luego cuando no pueda coger el palo le dará y se comerá el plátano. Es decir... Este es un mecanismo natural, está en el hombre lo que paga desde el punto de vista racional. Ahora yo ten, tendré una serie de bienes, una serie de fines para los que pongo una serie de, de, de medios. Dice Aristóteles, es necesario que entre todos esos fines haya un único fin último que mueva todos los demás fines. Esto es una cosa que hay que meterse mucho en el punto de vista de la lógica y de entender cómo es la realidad para, para hacerlo, pero en el fondo nosotros vamos encadenando fines. El hecho de que yo me levante por la mañana cuando podría estar acostado en la cama, pues es porque dices, hombre, porque me tengo que levantar porque tengo que ir al trabajo. Pero también me planteo en el fondo, ¿para qué trabajo? Porque soy si un animal, o sea, el ser humano es un animal de sentido, necesita hacer las cosas por algo. Pues trabajo, yo qué sé, pues para comer, porque si no, pero para algo comeré, para, no solamente para estar vivo, también quiero esto y quiero lo otro y al final tendré que llegar a un último punto que es el punto que tira de todos los demás para que tengan sentido, ¿no? Entonces, dice Aristóteles, hace falta plantearse ese punto. Ahora, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, pues hay que, hay que, hay que ver qué es el ser humano. ¿Para qué sirve el ser humano? Y esta es, esta es la cuestión. El Por telos. eso, este, eh, el telo sería ese punto último. Eh, Propiamente el para qué sirve, bueno, ahora mismo en griego no sé qué palabra utiliza. Yo sí sé, eh, luego, ahí donde entra... La palabra arete, que es como luego se traduce virtud en... en en latín, ¿no? Eh, virtus, vir, eh, que, que es eh, eh, la, la cualidad que te permite alcanzar tu propia función. Es decir, tú tienes una función, sirves para algo, todo ser sirve para algo. El ser humano sirve para algo, como cada cosa sirve para una cosa, y tiene que tener una virtud adecuada para ese fin propio. Bueno, pues ese fin propio tiene que ser esa, ese fin último. Claro, el ser, eh, ahí Aristóteles lo que hace es, es analizar al hombre, y dice, el ser humano tiene voluntad, tiene inteligencia, esta, la voluntad en principio es ciega, con lo cual, bueno, pues es un poquito más nebulosa para la inteligencia, está claro. La, la inteligencia se dirige hacia la verdad. Ahora, dice, hombre, ¿cuál, ¿cuál verdad? Hombre, pues hay muchas verdades, tendrá que ser la verdad más amplia por, por lógica. Entonces, al final, Aristóteles dirá: el ser humano es un, es un ser que está hecho para la contemplación intelectual de la verdad absoluta. Y, ese, y eso tiene que ser el fin que tiene toda su existencia. Y entonces dice Aristóteles: ese fin no es elegible, ese fin lo tienes por naturaleza. Porque si no, no serías un ser humano, serías un gusano, serías otra cosa. Pero si eres un ser humano, tienes ese fin. Bien, ese fin es el que sirve de criterio para saber si las acciones son buenas o malas. Ese fin. ¿Y como las si... pues, Claro, pues entonces ahí es donde entra, la, donde entra la prudencia. Quiero decir, como ese fin es el último, el último fin que me propongo, todas las cosas son medios hacia ese fin. Si una acción me permite alcanzar ese fin, es buena. Si una acción me aleja de ese fin, es mala. Claro, entonces uno dice, hombre, pero, pero eso es muy complicado, porque mirarlo todo en relación del fin, claro... Para eso hay varias ayudas. Primera, el hecho de la consistencia del ser humano. El hecho de la consistencia del ser humano me hace que yo tenga una serie de impulsos naturales que son buenos. Y ahí es donde entra la ley natural. Por ejemplo, mantenerse en el ser, que ya lo he dicho. Propagar la especie, que ya lo he dicho. Conocer la verdad, vivir en sociedad. Todo este tipo de impulsos naturales, si están puestos y si la naturaleza está bien hecha, esto es, un principio, esto es un punto de partida. Si uno piensa que la naturaleza está mal hecha, entonces ahí no podemos hablar. Pero es que me parece una, es una postura. Que habría que justificar y nadie te lo puede justificar. Yo pienso que la naturaleza está bien hecha. Y entonces, el ser humano tiene esa, ese condicionante y puede contrastar todas estas acciones de acuerdo con esa ley natural. Entonces. Y, y, y ahí luego entraría el, el tema de los mandatos objetivos en, en relación a eso. Que eso la, la humanidad tenía mucha capacidad para verlo. Por ejemplo, si el ser humano está llamado a vivir en sociedad, que eso es parte de su propio. de su propio búsqueda del bien absoluto. Entre otras cosas porque somos animales sociales uh -huh. y no podemos alcanzar los fines solos, necesitamos bien en sociedad, está claro que si nos dedicamos a matarnos unos a otros, pues entonces no vamos a vivir muy bien en sociedad. Por lo tanto, matar al inocente siempre es malo. Y entonces te viene un precepto que se llama no matarás, que está en los 10 mandamientos pero está en el código de Hammurabi. Y está en los, las leyes de los incas de no sé dónde. Es decir, resulta que un montón de sitios distintos donde la civilización ha crecido en momentos distintos, todo el mundo ha llegado a la misma conclusión. Robar mat es malo, matar es malo, la mayoría. Luego hay, hay algunas cosas que varían. Ojo, honrar a Dios es necesario, porque en todos los códigos está claro que hay que honrar a Dios, porque si Dios es el ser más importante, es necesario, pero en un punto de vista jerárquico incluso. Entonces, si Dios es el ser más importante, desde el punto de vista jerárquico, porque la idea natural humana es la idea de, de, la idea de jerarquía, por eso, por eso toda idea de igualdad eh, horizontal, plana, en plan comunista, es siempre ideológica, no, no se puede dar, porque es falsa. Entonces, siempre hay una jerarquía, como Dios siempre va a ser el punto más alto de esa jerarquía, porque si no no es Dios, pues hay que honrarle, como siempre hay que honrar al superior, de alguna manera, pues a honrar al padre, a honrar al rey, etc. Son cosas naturales. Que, que para negarlas tienes que hacer violencia de alguna manera, incluso violencia ideológica, violencia revolucionaria sería. Uh -huh. Entonces, todo este, este proceso de desarrollo de la moral es, es un proceso que, que está en Aristóteles, que está en toda la Edad Media, por la Edad Media se va a beber la ética de Aristóteles tranquilamente, o sea, no, hay, no hay tipo que sepa leer en la Edad Media, que no haya leído la ética Nicómaco y que la comprenda bien. ¿no? Luego Santo Tomás ya luego hace un, una, una sistematización alucinante ¿no? sobre este tema, pero esto está metido en los Santos Padres, está en todo. ¿no? Y claro, mientras se tenga esta idea de que el ser humano tiene un ser propio y por lo tanto un fin propio, no hay problema. El problema es cuando en la modernidad desgajamos al ser humano. Esto viene de Descartes y te rompe el ser humano y te dice que el ser humano solamente es un alma y el cuerpo es una especie de máquina que está movida por el alma. Entonces ya eso no es un ser humano, eso es un... está hecho a trozos. Entonces ahí ya. ¿Qué es el alma sin el cuerpo? Entonces ya ese alma, ahora ya sí lo puedo plantear quizá. En, en, desde un punto de vista incondicionado y si llegamos a Kant, donde para Kant digamos la forma de todas las cosas es la pura racionalidad, porque Kant es eso es, es, es muy difícil de entender pero cuando uno se mete en el mundo kantiano entiende lo, 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 lo... por un lado lo alucinante que es, porque a mí me parece una cosa impresionante, pero por otro lado lo, lo irreal que es y lo, y lo absurdo y lo, y lo esto, pero claro lo cerrado, pero en el fondo todo sería una formalidad racional donde claro, ahí se, se entiende que ya no tengo ningún condicionante, solamente condicionantes formales, y por eso la ética kantiana es desastrosa, en mi opinión. ¿no? Eh, padre, porque, porque le falta esa realidad: es que el ser humano es una cosa que está dada, y no es un mono, es un ser humano, o no es un gusano, es esto. Pero y, y es si... muy fácil llegar a esas conclusiones del no matarás, pero ¿cómo lo lleva al, al día a día? Porque al final, eh, si fuera tan sencillo entender esto, todo el mundo sería buena gente. Y sin embargo nos encontramos o, o tendríamos todos la misma moral y el mismo esquema moral. Y sin embargo nos encontramos en que hay una diversidad brutal y, y yo no creo que esto sea desde Kant o desde estas corrientes del siglo XX-XXI, sino ya anteriores. Al final siempre ha habido esa dualidad. Que es cierto que la sociedad era el cinturón, ¿no? como la correa que... que Obligaba un poco a todo el mundo a seguir como los mismos cauces y desde bueno, el liberalismo y este individualismo, pues cada uno parece que tenga más licencia para hacer lo que le dé la gana independientemente de lo que la sociedad considere. E incluso muchas veces la sociedad es la que se impone, como lo que comentábamos antes de la iglesia o en la política, lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, ¿no? que es como que ha cambiado eh, dónde está el peso. Pero claro, ¿cómo lo lleva a una realidad más tangible, digamos, a un día a día nuestro? ¿Cómo nosotros podemos juzgar que aquí Acciones eh, tomar en cada caso, ¿no? Y, y cómo explica, pues eso, que haya quien haga un poco. Claro, pero pues ahí es donde entra. Es que, claro, hay hay, juegas, hay un problema ahí. Eh, dentro de las posturas morales, eh, el, el, el problema, digamos, al que se va a enfrentar, por ejemplo, ese mismo racionalismo de, de, de Ilustrado, porque el racionalismo ilustrado, de alguna manera, aunque Kant no lo pretenda, va a volver un poco al platonismo, el platonismo moral le falla esto, porque le falla la idea de virtud aristotélica, es mucho más sensata, pues tiene la idea. O sea, ¿qué, qué, ¿en el fondo qué propone Arist eh, Sócrates? Sócrates propone, el hombre no es malo, sino que es ignorante. A través de la educación racional, yo puedo llegar a que el hombre sea bueno. Bueno, pues eso es una chufla, que no ha funcionado nunca, y eso lo sabemos. Y a mí me parece que el que más descriptivamente lo, lo, lo expresa eso, hay un librito poco conocido de de Dostoyevsky que se llama Apuntes del Subsuelo. Yo soy de libros breves, no no soporto los tochos. Alguna vez me he metido a tener tochos, pero... Mejor. Mira, a mí me parece que lo que se puede decir en mil páginas... O sea, porque es si una novelita, o sea, las novelas de Dostoyevsky me, lo, me las leo, pero porque son entretenidas, más tienen mucha historieta, pero a veces te vienen unos tochos así que dicen, mira, se puede decir en 60, no hay problema. Y, y esto como es más bien de ensayo, de Dostoyevsky no es una novela, apunte de su suelo, es un librito pequeñín, apuntada. donde se enfrenta a ese problema. Y más o menos viene a decir, vamos a ver, el tipo que está en la taberna bebiéndose el, el pan de sus hijos, si tú le dices que lo que está haciendo está mal, le, te dice, ya lo sé, ¿qué te crees que hago aquí? Es decir, lo sé perfectamente. Es decir, no es tonto. Lo que pasa es que es malo y ya está. Entonces, ahí vienen dos, dos vertientes. Por un lado, tenemos la corrección que hace Aristóteles, a, que es el tema de la virtud. El problema que es que el hombre necesita... El hombre es una criatura compleja, no es un alma, y ese es el problema de Platón y de Sócrates. Platón entiende a un hombre en un alma en, 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 encerrada en un cuerpo, sí, el cuerpo le aprisiona, le condiciona, pero al final, si uno logra la libertad, entonces como alma ya no tiene condicionantes. No, eh, Aristóteles dice: No, el hombre está metido, eh, es un ser múltiple, que tiene distintas, distintos estratos y por lo tanto tiene, por ejemplo, una sensibilidad. Y unas pasiones que van a su bola y que se dejan afectar en vez de por el bien y el mal, pues por lo que te gusta o lo que no te gusta, lo que te apetece o lo que no te apetece. Entonces hay que saber dominarlas. Y, la, y, y lo, lo mágico, digamos, de todo esto es que la razón es capaz de dominar las pasiones. Y esto es una realidad porque el ser humano es así. Pero ese dominio de las pasiones, que algunos dicen que es un dominio político y no, no autoritario, sino que hay que hacer un poco de negociación, sería un dominio humano, digamos, que se, se ejerce por la prudencia, te hace que tú tienes que estar siempre regulando esas tendencias naturales que por ejemplo las mismas pasiones dan por ejemplo una que me falla a mí porque como mucho pues es la de la templanza a la hora de, shush, de darle al comer entonces dices hombre pues evidentemente es fácil de explicar porque es una de las sencillas no ver cómo eh, la virtud que sería digamos la sobriedad podríamos llamarla así o como la quiero llamar pues estaría entre medias de la glotonería o de la de la anorexia vamos a decir no entonces por eso define la virtud como una, cier un, una especie de justo Equilibrio, medio, ¿no? más ¿no? o menos. Hmm. Sí, Entonces, que esa es la, ide la idea de la virtud, que por cierto está, sabéis que, sabéis que en el... Esto es una idea muy griega, ¿no? Porque en el Oráculo de Delfos había dos frases eh, principales: la de conócete a ti mismo, ¿no? De, que es la, de, la que siempre sabemos de, de que habla de Sócrates, ¿no? el... Pero también eh, había un equidimis, me parece que es, que es nada en exceso. Hmm. Nada. No, ¿cómo es eh, en griego? Ay, madre, ahora se me ha olvidado. Bueno, en fin. Tengo por ahí algún artículo escrito sobre eso, pero es, nada en exceso, era la segunda frase del, del oráculo de Delfos, nada en exceso. Entonces, ese nada en exceso era, es, es, es la base de la, de la filosofía griega, es decir, no, las cosas están bien, pero no en exceso. ¿no? Entonces, hay que tener un, un, un equilibrio que, que es complicado, y incluso Aristóteles va diciendo, lo pone con el ejemplo del, del que tira con la flecha. El que tira con la flecha tiene que tener cuidado, pues eso, no irte muy para arriba ni muy para abajo, y lo difícil es dar en el centro. Entonces, hay que estar midiéndose siempre tal manera que elegir el bien y el mal exige un ejercicio. Ahora, lo mismo que tú no te pones a tirar con el arco, la primera vez por la flecha se te va a ir a tomar viento, la segunda vez le vas a clavar en el suelo, la... y eso, resulta que si tú te pones a tirar con la flecha, pim, 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 oye, va a llegar un momento en que tú lo haces así como las películas, y mira ¡tac! y le das, y le das en el centro. ¿Y qué has conseguido? La virtud. La virtud es un hábito. Es un hábito que se consigue en el orden natural por el ejercicio. Por el ejercicio intenso de acciones buenas. Cuando tú estás haciendo el bien, te cuesta, como te cuesta dar en el blanco, pero cuando lo has hecho 300 millones de veces, te sale solo. Entonces, ¿cómo debe moverse el hombre en la vida práctica? Por medio de la virtud. La virtud te condiciona para el bien, de tal manera que la mayoría de las veces, una vez que has alcanzado la virtud, te va a ser fácil hacer el bien. No porque sea irracional, no porque sea automático. No, siempre va a tener la racionalidad. Pero va a ser la racionalidad como el que se pone a tocar el piano y a la vez se pone a cantar. Por ejemplo, yo hago toco el piano, esto es un piano. Eh, pero yo no sé tocar el piano, porque no aprendí de chico, entonces pues me pongo y tengo que estar mirando las notas y me cuesta un montón. ¿vale? Pero yo me sorprendo cuando veo gente que se pone así, tócame la otra, otra vez, son. you must remember this, se pone así, <laughs> y digo, ¿cómo puedes tocar y cantar si yo estoy así con las letras? Y no sé, pues un tipo que ha llegado a un nivel de virtud que el tipo disfruta. Toca el piano, canta, y a la vez puede estar pensando en otra cosa. Para mí sería impensable, pero el hombre virtuoso es capaz de hacer eso. Es capaz de vivir una vida... En la que hacer el bien no le cuesta esfuerzo. Un esfuerzo adicional, como le cuesta al que tiene que hacer el bien y se tiene que proponer, porque como lo que tienes un vicio, tiene que romper el vicio, ¿no? Yo qué sé, pues. Eh, bueno, ahí pongo el ejemplo. El ejemplo que quieras, porque habrá 20.000 ejemplos de de, de. de algo semejante. Entonces, en la vida práctica, la virtud es la que te ayuda a elegir el bien. Pero esa virtud va metida dentro de todo este esquema previo que he dicho antes. Porque todo va medido por la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es la virtud que al hombre le dirige hacia su fin último también, no solamente hacia los fines particulares. Entonces, es muy difícil llevar una vida virtuosa en algunas cosas concretas y no llevarla en la orientación hacia el fin último. Esta es una cosa ahí ya un poquito ya para el siguiente nivel. Es decir, el hombre que tiene su vida orientada hacia el fin último, con mucha facilidad va a ser capaz de, de orientar el resto de las cosas. Y esta, esta concepción que ha tenido la sociedad clásica siempre es una cosa que hoy se ha perdido totalmente. O sea, la idea, por ejemplo, ¿se puede ser bueno siendo ateo? Sí. Sí. Mira, padre, que yo soy un cielito lindo, ¿vale? Ya, pero, pero la cuestión. La, ojo, ojo, va, a ver. Lo soy de manera egoísta. Quiero decir, a mí, hacer las cosas bien y portarme bien me satisface de tal manera que me compensa seguir haciéndolo, ¿me entiendes? El no tener remordimientos, el no tener que arrepentirme de nada, el equivocarme pero sin querer, no con esa mala inquina, el que luego la gente lo reconozca con el tiempo y te adulen incluso por ello de decir... Mm, a mí, es, me, me, ¿sabes? Es como... Mm. Ya, pero, pero ojo, ojo con eso, porque igual la moral es armónica. Quiero decir, uno puede tener ciertas virtudes, por ejemplo, virtudes en lo que antiguamente se llamaba el arte... Eh, el arte es la, la capacidad de, en, en antigüedad, es la capacidad de, de producir algo. Siempre, eso es un arte. Por eso la moral tiene algo de arte, como tiene algo de ciencia, en cuanto que lo tiene de conocimiento. Pero eh, ahí entra, por ejemplo, el, el, el caso clásico. ¿Se puede ser un buen ladrón? Esa es la pregunta. ¿Tú qué crees? Porque es un problema, porque uno diría: a ver, el ladrón, en cuanto que hace algo que está mal, no puede ser bueno. bueno claro. Pero por otro lado, uno puede ser un ladrón hábil. Vale, es decir, sí. en la virtud. Entre comillas, que sería la, yo qué sé, la, la, eh, la ladronidad, ¿no? Entonces, ser un tipo hábil y ser capaz de hacerlo, además hacerlo bien, incluso en, en un justo medio, pues dice, hombre, si robo mucho me van a pillar, si robo poco me muero de hambre, entonces, incluso ser, ser hasta prudente robando, pero en el fondo ese hombre nunca va a ser bueno en el sentido pleno. ¿eh? Entonces, uno puede tener una serie de virtudes, sí, pero ¿será bueno en sentido pleno? Eh, eh, yo creo que eso desordena. Porque uno puede ser bueno en esto, en esto y en esto. Lo puede ser incluso por las razones equivocadas. Porque tú decías que yo quiero ser bueno, por ejemplo, voy a hacer una simplificación grosera. ¿eh? Voy a ser bueno para que me adulen. <laughs> bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, eso posiblemente sea fuente de sufrimientos. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la adulación mm -hmm. nunca, nunca es una virtud. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando no reciba la adulación, voy a sufrir. Y por lo tanto, esto me hace que se desmore en el asunto. Porque la humildad sí es una virtud. Entonces, eh realmente el hombre que es verdaderamente pleno es aquel que lo tiene todo ordenado. Obviamente estamos hablando de ejemplos que, de mi punto de vista, se dan sobre todo en los santos, sobre todo. Y ya hablamos, nos metemos en orden sobrenatural que este es un orden ya, y no estoy entrando en eso, estoy hablando solamente en orden natural, ¿eh? porque ya en orden sobrenatural eso. Porque nos dejamos una cosa en el tintero de la cual no he hablado, porque había dicho que este era un aspecto, el aspecto socrático, eh, aristotélico, de las virtudes y, y la mera ciencia, pero otro este tema sería el tema del pecado original, que es otro tema ahí. Que nosotros tenemos una, una tendencia absurda e ilógica al mal que hace que nos estroce la vida continuamente. Y esto es por lo que Aristóteles, en el fondo, no llega a, a dar en el clavo plenamente. Porque resulta que el hombre, eh, uno podría pensar que está incondicionado hacia el mal. Entonces, o sea, lo normal es que entre el bien y el mal uno exija el bien, es, es, escoja el bien. E incluso aunque el bien sea más arduo porque haya que ajustar entre, digamos, eh, aparentemente. El mal es más amplio en el sentido de que si yo tengo una cosa así y el centro es este, pues resulta que los, los lados de mal son más amplios que el centro, pero en realidad no es así. Las maneras de hacer el mal, yo siempre digo, son muy poco creativas. A lo largo de la historia ha habido muy pocas. O sea, los pecados son los mismos siempre, sin embargo, formas de hacer el bien las hay totalmente originales: eh, robar, matar, abortar y emborracharse y yo qué sé, o pegar a la mujer o lo que sea, esto, cosas se han hecho toda la vida. Pero las cosas, por ejemplo, se le ocurren hacer a los santos, que son obras buenas, y dice, coño, esto no se le había ocurrido a nadie. Y va uno y lo hace. Y dice, voy a crear los hospitales. No, no, no se le ha ocurrido a nadie crear un hospital y te lo crea. O las escuelas para pobres. O el no sé qué. O sea, es decir, la originalidad del bien siempre es mayor. Entonces parece, y, y de hecho es más lógico, el bien siempre tiene que ser más abundante que el mal, si no todo sería absurdo. Entonces, el, el pecado original, en el fondo, introduce en el al hombre un, en una contradicción que es desesperante, que es lo que expresa San Pablo cuando dice... ¿Qué ley hay en mi carne que veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Y esta experiencia es humana. De hecho, Chesterton, no sé si en ortodoxia o en cuál de los libros lo, lo explica, que dice que es. Eh, hablando del pecado original, es alucinante. Que dice, en un momento dice: es el dogma, porque esto sí es de fe. El pecado original no se puede mostrar por la razón. Sí es de fe, pero es el dogma más fácil de entender porque sufrimos los efectos continuamente. Y además nos frustra. Porque es. es, es lo propio que, uno, por ejemplo, el típico propósito, yo me propongo hacer algo y yo tengo muy claro que eso es lo bueno para mí, quiero hacerlo con toda mi fuerza de voluntad, pero cuando llega el momento no soy capaz. La dieta. Y entonces digo, pero soy idiota, <laughs> no no soy idiota, estás, estás descompensado. Puede ser que por un lado tengas problemas del orden natural de, de virtudes, pero en el fondo siempre va a haber un desorden de entrada en el hombre que es el, el pecado original. Por eso si yo incluso una educación buena en las virtudes, que es como tendría que ser, de luego no como es ahora. Si incluso se hiciera sin tener en cuenta el pecado original, tampoco funcionaría. Hay que entender que al niño que le dices no meter los dedos en el enchufe, se, lo primero que se le va a ocurrir es meter los dedos en el enchufe. Pero pues si le acabas de decir que no lo haga, es que no estamos bien cableados. Entonces, pues hace falta vencer el pecado original. Pues lo siento mucho, para vencer el pecado original solamente se puede hacer con la gracia. Si uno no tiene la gracia de Dios, está fastidio. Vaya por Dios. Pues me voy a tener que poner las pilas. Esto que me está diciendo... A ver, esto a, es así... Antes Lucas, eh, no sé si le conoce, a, a, le ha mencionado por ahí, eh, Lucas es un nene de allí de Toledo, también muy jovencito, veintipocos añitos, muy guapo, alto, un bomboncito que está eh, yendo a no sé qué de certámenes de estos de belleza. Eh, uy, 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 me parece que te está empezando sí. a fallar el ordenador porque se corta un poquito. Sí. Bueno, de momento va sí, tirando. Sí, sí. Pero bueno. He eh, hecho limpiezas y sí, ahora todo, ahora otro otro el vez fin bien. de ver, semana. Cuéntame. Bueno, pues él ha mencionado el estoicismo, y es cierto que muchas de las cosas que está mencionando a mí me recuerdan al estoicismo, a Marco Aurelio, a Epicteto, a Séneca. Eh, ¿Qué relación cree usted que uh -huh. tiene con todo esto? O sea, el, el estoicismo como tal y al final el cristianismo. Mira, Lucas, sal, saluda ahí. <laughs> es que antes ha dicho. Lo, lo, Lucas es. es, es ¿dónde está Lucas? Lucas? es mi feligrés o no? O es, es, porque yo tengo un feligrés que es. Muy bueno, guapo, no alto, no sé, sí, metro noventa... Sí, sí, entonces sí si pues sí. sí, llama ha... la atención cuando viene a misa a la parroquia si ese que, si es mi amigo sí, ah, el de Pantoja, vale, sí, entonces llama <laughs> la atención cuando viene a la parroquia mi, mi, la señora de la, de, la, de la que me ayuda en la, se me dice, me dice está por aquí el mister, me pone así ¿El el, mister? El, o sea, con... guapísimo, guapísimo <laughs> pues él es, ha sido el que ha mencionado el estoicismo cuénteme sí, mira, hay una cosa también que te quería comentar antes porque has hablado de Platón y tal hay una cosa, eh, bueno mi, el tema del mundo clásico me apasiona eh, estoy. Uno de mis, de mis proyectos a futuro es proponer una asignatura que la quiero proponer en una universidad peruana, eh, porque aquí en España yo pienso que es impensable, incluso en universidades privadas, sobre eh, formación o sea, introducción al mundo clásico, uh -huh. donde se lean textos clásicos se estudie un poquito todo esto. ¿no? Y bueno, quiero a ver si me sale y tal. Eh, los, los cristianos tenían una teoría, eh, sobre todo, bueno, eh, Justino lo comenta y alguno más, que lo llaman el furta grecorum. Es la idea de que los griegos, y en este caso también podríamos hablar de los latinos, en cuanto que el estoicismo se movió mucho en el mundo romano, de alguna manera, y bueno, hay que ver porque los estoicos son muy eh, paralelos también en, en, en el tiempo, el desarrollo al, al uh -huh. mundo cristiano, porque sí. son muy, muy tardíos, dicen. De alguna manera, estas cosas verdaderas que los filósofos griegos encontraron se las habrían robado. El furta es de robar, ¿no? El furta grecorum. Los griegos habrían robado estas cosas a los. Eh, a los. a los agiógrafos, a por ejemplo, a Moisés. Se conoce que Platón, a lo mejor, había, había conocido a Moisés. La diferencia cronológica es grande, pero bueno, lo que sea, ¿no? Había leído los. los textos de los judíos, y entonces se había copiado las cosas que eran buenas. Esto era la manera de explicar, de una manera un poco. fin, pero curiosa. Como ellos veían, oye, nos, lo que nosotros entendemos como cristianos desde nuestra tradición eh, eh, cristiana, judía, cristiana, incluso desde la filosofía griega, o sea, vemos esta, esta, esta compenetración, decimos, es que hay cosas que son verdad. Luego también se ha hablado de las semina verbi, las semillas del verbo, o sea, la idea, esto lo tenía sobre todo eh, también San Justino, tomaba la idea del, del verbo, que en, en, en griego se dice logos, de los estoicos precisamente. El estoicismo tiene la idea de que el mundo, que es totalmente material, estaría atravesado por una fuerza, que por cierto es el fuego, que sería el, el logos, que a la vez es Dios y tal, bueno, tiene una idea así. Entonces, tomando un poco ese juego, lo que, eh, teniendo en cuenta que nosotros los cristianos, para nosotros el logos es la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, de alguna manera, en la creación, el logos habría esparcido una serie de verdades, que estos filósofos en ellos habrían germinado, son semillas que han germinado, y entonces son verdades. ¿Qué pasa? Que el problema es que están aisladas. Están, están mezcladas con una serie de errores. Entonces, esto pasa, por ejemplo, con el estoicismo. ¿El estoicismo tiene cosas buenas? Sí. Pero claro, ¿por qué? Porque el ser humano que tiene una capacidad racional puede conocer la verdad y puede conocer la verdad del mundo. Lo que que está mezclado con otros. Por ejemplo, el estoicismo es puramente materialista. Además, grosera y absurdamente materialista, ¿no? O sea, realmente la, la metafísica estoica es un desastre. La moral no está mal en algunos aspectos, en otros no. Y con eso pasaría con todo. El problema de todos estos clásicos es que las verdades son incompletas. Y lo alucinante es ver cómo los, los que llamamos nosotros los Santos Padres, es decir, los primeros escritores cristianos, supieron, o sea, ellos tenían, claro, una, una, vamos a decir, filosofía, porque lo llamaban así. Por ejemplo, San Justino, que era filósofo platónico, al cristianismo lo llamaba filosofía, sobre todo. Es una filosofía, nuestra filosofía. Entonces decían, nuestra filosofía, claro, nos viene de Cristo, es, tiene toda una historia, la historia bíblica, todos los textos sagrados, pero eso ellos fueron capaces luego de ir viendo cómo en los clásicos esto ya estaba, e incluso de alguna manera más explicitado, y eso sí, expurgar es las cosas que estaban mal. Entonces, efectivamente, los estoicos hay cosas de este tipo de moral, sí, sí, pero, pero les falta. También y dice, y Aristóteles también, sí, pero le falta, por ejemplo, esto otro, que habla del pecado original y así. Pero también ¿Eh? es mucho más práctico y, y a su vez mucho más accesible. Quiero decir, eh, muchas de las cosas que usted nos dice aquí, eh, hay que estar concentrado para entenderlas, como poco. <laughs> en cambio, bueno, pero porque yo soy un poco mal profesor, ¿sabes? Otro no, lo explican mejor. No, 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 es porque son ideas complejas en sí mismas, no me lo puede negar, al final... Eh, tienen una comprensión profunda de muchas cosas y de muchas corrientes y de, de muchos campos para al final conformar lo que es ese, ese todo, ¿no? Eh, sin embargo, hay otras filosofías que son mucho más sencillas eh, y que calan al final. Que son mucho más prácticas, que al final una persona es mucho más fácil que adopte la filosofía estoica para su día a día, para su vida y para mejorar, porque además tiene efectos reales ¿no? eh, eh, en, muchas, en muchos puntos, que no que se meta directamente, que se adentre en, en la religión, con todo lo que eso conlleva. Más aún cuando eh, tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes, que al final la fe no es algo que tú decidas tener de manera. Mmm, voy a creer en. ¿No? Sí, lo que pasa, de hecho, vamos a ver, tenemos muchos clásicos que han tenido este itinerario El mismo San Agustín, por ejemplo, ¿no? San Agustín es un tipo que, eh, bueno, su gran conversión a la verdad Es leyendo, dicen, el Hortensio de Cicerón, saben que esta obra que tenemos perdida, que debía ser alucinante, ¿no? Para que un tipo de la categoría mental de San Agustín le, le cambiara la vida eh, Se pone a buscar la verdad y va, va caminando por distintas escuelas filosóficas Pero siempre se va dando cuenta que le falta algo hasta que llega el cristianismo. Pero cuando llega el cristianismo, eh, lo que sucede, y esto ya no lo cuenta tanto él, es que todo lo que él ha aprendido antes, entonces lo pone en su sitio. Entonces, eh, efectivamente, al, estas filosofías, sobre todo, una buena filosofía puede ser un propéutico. Ahora, yo sí diría. El estoicismo no es tan buena filosofía. O sea, el estoicismo es una filosofía en el mundo antiguo. de las malas. Que decir, si yo sería más, más afín a un. a un platonismo o a un, o a un aristotelismo. porque. No, porque además es una, no filosofía, es una filosofía. Claro, desde el punto de vista moral sí, pero es una filosofía moral a que le falta una, una metafísica consistente. Entonces, no, no es una filosofía de, de mucho nivel. Ahora, quedó acabe que leer a Séneca, por ejemplo, yo que sé, pues tiene cosas alucinantes. Y muchos hablan de si Séneca habría conocido incluso a Jesucristo. Se porque decía, hombre, que para que diga estas cosas parece como que hubiera escuchado al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, hay cosas donde dan el clavo 100%. Otras no, porque Séneca, por ejemplo, se suicidó. Y el suicidio a mí me parece una barbaridad, vamos, una cosa sin sentido ninguno. ¿No? Entonces, a, eh, aquí, aquí somos muy pro estoicistas. Pro estoicismo. No, y claro. Está muy bien, pero... Llega usted aquí y te está herejía. La metafísica estoica es una porquería, pero vamos, una mierda pinchar en un palo. Se pero eso lo de cualquiera, bien, que bien, ahí, ellos no eran, no eran. No eran metafísicos, era el punto de vista moral y tal. Pero el, el estoicismo, la gran conflagración, <laughs> vamos, no me fastidie. ¿Cómo se llama esto? La empiro. ¿Cómo es? No sé qué. La conflagración, ¿cómo se llama eso en griego? Lo sabréis, si habéis estudiado mucho el estoicismo, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿eh? no se vaya a pero creer. bueno... No, el estoicismo... Quiero decir, a ver... Estar por casa. Es, 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 leer a Seneca, por ejemplo, es, una, es alucinante. O a Marcurello, toda esta gente. Pero, pero ya digo, les, les falta... En mi punto de vista. Pero es que en general estas... estas o sea, las, las filosofías que surgen con la, con la decadencia de la Academia Platónica mmm, se centran mucho en el aspecto moral, en el aspecto práctico, y pierden esta fundamentación de metafísica evidentemente esto luego pues se va a recuperar y ya digo creo que son los cristianos los que los que son capaces de hacer síntesis de esto en, en, en última instancia por eso el pensamiento cristiano digamos eh, despunta es decir el hecho de que de que llegue la edad media y el pensamiento que quede el, es el cristiano no es no es que aquí claro llegó la barbarie medieval y el que no rezaba el credo de rodillas le cortaban la cabeza y tal no es que simplemente la categoría intelectual que va a llegar al cristianismo en el siglo IV, en el siglo V, es de tal altura que es que no había nadie que les pudiera toser. O es sea, decir, te podía salir, pues eso, pues un Proclo luego por ahí, pero en Oriente, ¿eh? y poco más, porque realmente no... Y, y porque lo bueno que tú puedas ver en el estoicismo, lo bueno de verdad, lo tienes metido en, en, en lo que te enseñan los Santos Padres, pero además con una metafísica que tiene sentido. Una metafísica, por ejemplo, que no es monista, no es materialista, por ejemplo. Porque si no... Pues, eh... No, no, no... O sea, el materialismo al final es una... No sé, yo es yo le no, estaba no amando sentido. muchísimo hasta este punto, así que voy a cambiar de tema, vamos a hablar de San Agustín. No, pero si no tiene por qué, quiero decir, no, yo lo que estoy diciendo es que estoicismo es está bien, pero el problema que tiene es que es, que es incompleto. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú quieras estoicismo del bueno, de lo bueno que hay de estoicismo, te a los Santos Padres y ahí lo vas a encontrar. pero Porque te lo vas a encontrar lo mismo de lo bueno que hay, pero metido me en otras cosas. Esta es la genialidad que tiene esta gente. Que hay gente más que no tiene complejos, por ejemplo, va a decir, no, que usted como es estoy con yo no le. No, no tiene problema. Dice, oye, pues esto que dices es correcto, lo cito y además digo, mira, ya lo decía Fulanito de tal, tal cosa. Fíjate, qué tío más listo. Luego se equivocaba en esto, pero en esto era O sea, eran gente con una mentalidad súper abierta, que vamos, que se la tuviera, ojalá la tuviéramos hoy. Más gente que entraba en polémica. Es decir, eh, sí, hay, pues, hay pues, obras, pues, sí. hay obras de, de, de estos, de, 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 digamos, adversarios de los cristianos, como por ejemplo, este ya no era, este era platónico, ¿no? Celso, por ejemplo. Eh, la obra de Celso que se perdió la conocemos porque cuando Orígenes, que es un tipo también alucinante, se puso a replicarla y escribe una obra contra Celso, va reproduciendo paso por paso los la obra de Celso. Entonces tú puedes más o menos reconstruir la obra de Celso porque el otro te la cita. Es un tipo que se la ha leído, la ha estudiado y le hace una réplica leyéndola. A ver dónde encuentras eso hoy. A mí me ha gustado muchísimo, eso, sí. Hmm. ¿Dónde encuentras hoy? Una, una, alguien que diga, mira, yo tengo esta postura intelectual, pues yo la voy a replicar, pero la voy a replicar de esta manera: voy a coger lo que tú dices, lo voy a comprender bien, lo voy a estudiar y te voy a replicar. Eso hoy en día no está, hoy Porque lo es que haces más bien, pues eso es. De buscar el bien realmente, ¿verdad? Y sí, es sí. esa honestidad de reconocer cuando lo que uno dice es correcto o no le encuentra ningún pero y cuando, pues, tiene un. A mí me, es verdad que ya no se estila todo eso, ni siquiera en los ensayos, que a mí es lo que más me gusta leer y dejan mucho que desear. Uh -huh. Vamos con a San Agustín. Yo leí este libro eh, esperando encontrar esa chispa y la realidad es que no, fue para mí un chasquillo. Luego me dijeron que es que San Agustín, como para introducirte en todo este mundo, no es de los mejores, al menos en su. Pues libro. una maravilla, las confesiones. Yo estoy Conf traduciendo sí. ahora el libro 9. Confesiones de un pecador. Pues mira, mmm, sí y no. No empaticé. No sé por qué. no Me dejó. Bueno, como si me contara, vale, está bien su historia, pero me faltó mucha chicha. Así que yo le voy a pedir opinión y que nos recomiende un libro, pero uno en plan de esto te revoluciona la, la existencia porque ya ha mencionado bastante que a mí me encanta porque no ha dejado de, de hablar de ciertos libros, de ciertas perlitas que cuando luego yo vea otra vez el directo iré apuntando, ¿sabes? porque me encanta pero cuénteme su opinión de San Agustín de confesiones de un pecador y recomiéndonos un libro y ya mismo lo a liado. ver, las confesiones es un libro que todo el mundo se tiene que leer pero eh, en algún momento crecéis es de estos libros que si uno sabe leer y no se lee las confesiones pues entonces eh, no merece leer es decir cosas así, ¿no? Hay ciertos libros que son, son necesarios. Eh, y, y bueno, pues eso podríamos hacer una lista, pero de luego las confesiones estarían, ¿no? Porque ha formado la, la mente, aparte que el tipo es un, es un maestro en, la, en, en el manejo del, de pues, retórico, profesor de retórica, pues es un, es un maestro. Ahora, eh, cada, o sea, no hay un libro que digas este libro vale, a cada uno le vale un libro distinto y además en cada momento de su vida le valdrá un libro distinto también es decir tendrás momentos de la vida donde sí, claro. la respuesta que necesitas está aquí y otros que está allí yo que sé eh, clásicos así recientes pues que no, yo no sabría decir yo no soy mucho de, 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 de recomendar libros porque yo leo soy un poco raro a la hora de, de mis lecturas porque le, leo casi cualquier cosa pero a la vez leo cosas muy raras que tampoco porque ese camino yo ya lo hice entonces no estoy continuamente volviendo a, a, a cosas de estas y yo pues me ha ayudado mucho por ejemplo la literatura fantástica a, a, a... O sé sea, yo creo que es es más un camino de preparación yo por ejemplo quizá el haber leído de, de niño mucha literatura fantástica pues a mí me ha ayudado a, a, a tener una capacidad por ejemplo para entender una serie de, de valores una serie de virtudes que hoy en día que los muchachos no leen es decir que prácticamente su formación cultural se reduce a algunos videojuegos que, que tienen más bien poco contenido intelectual pues pues eso claro. entonces a mí me cuesta recomendar pues yo he sido yo he sido como el otro día te decía antes lo de los frikis es por eso porque yo he sido muy friki de, de muchacho eh, yo era de los que jugaban jugar al rol y todas estas cosas, ¿no? Entonces me, 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 me enchufé a Tolkien entero de pues, cuando era crío y todas estas cosas. Entonces, eso te forma también una, una capacidad para conocer estas historias grandes. De hecho, a mí me faltó mucha formación clásica, que la estoy teniendo ahora. Y, 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 y me, o sea, me lamento de, de niño no haber leído, por ejemplo, la, la Odisea. Yo no la leí de niño. Sí me leí algunas otras cosas por más raras, eh, clásicas, pero, por ejemplo, esto: leer Homero, leer de este tipo de cosas. Que han formado la, la mentalidad de, 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 de Occidente realmente, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde uno luego puede ir metiendo según qué cosas. Entonces, hoy en día, pues habrá que ver. Si es alguien que necesita. por ejemplo, desde el punto de vista, yo que sé, intelectual. a ver, eh, ¿se recomienda mucho el mero cristianismo de Luis? No lo sé, pues puede ser que alguien le pueda ayudar, por ejemplo, como un libro de estos que mueve mucho a la a la conversión, porque mueve a replantearse cosas. Por ejemplo, yo diría, pero ¿y esto, este tipo de autores. Pues, pues son muy buenos ahora, cada uno tiene que, tiene que tener su, su camino yo no sabría decir, las vidas de santos les han servido a alguna gente, por ejemplo también eh, vidas de santos de, de todo tipo no sé, sabría decir la, las confesiones en el fondo, el fondo es una autobiografía habrá gente que le pueda servir por ejemplo las confesiones, no sí, sí, como sí. habrá gente que le pueda servir otra, otra vida de otro santo pues yo qué sé, la vida de... no te sabría decir como habrá gente que a lo mejor le puede servir leer los evangelios o hay gente que le puede servir entrar a una iglesia cuando se está cuando hay un coro cantando algo eso es muy complicado hoy pero bueno cuando hay un coro cantando algo decente por ejemplo como Andrés Frosard o toda esta gente que va y oye y, se, y les pega y un este y se convierte o entrar a una iglesia y ver una obra de arte yo qué sé pues ves ahí, yo qué sé la conversión de San Mateo allí en la iglesia de, de que te los conmueva, ¿no? de san Luis de los franceses en Roma y dices Ay, es que Obviamente Dios siempre se sirve de. muchas veces este tipo de cosas para, para mover, pero al final, como la conversión es algo movido por la gracia, yo no te podría decir, mira, léete esto, porque pero no pero yo un podría favorito, decir, desde el punto de vista intelectual, ¿eh? Un favorito, o no suyo, algo que a usted le haya aportado lo suficiente. Porque al final, yo creo que sí que todos tenemos en más, en mayor o menor medida. Unos libros que son los que a nosotros al menos, o sea, ya no ya no digo que piense en los demás, y mucho menos en mí, en qué me pueda servir, si ya al final uh, curiosa soy, quiero decir, yo me leí este libro por, por la misma curiosidad, luego puedo tener una opinión, pues que en la que podemos coincidir más o podemos coincidir menos. Pero algo que a usted le haya como movido más, que diga, es uno de mis referentes, es uno de mis libros top, es uno de los libros que a mí me hizo entender las cosas de una manera totalmente distinta, que más le ha aportado de manera más eh, mm. personal a ver eh, <coughs> Uf, fíjate, que, fíjate si me cuesta así decir así alguno concreto es que ya digo que yo, yo funciono de manera muy rara en eso eh, porque mi, mi cabeza o se no va, va construyendo a base de, de esto y lo otro y uh -huh. tal y, y, y entonces me, me cuesta el decir este yo que sé a mí me, me movió mucho por ejemplo eh, eh, cuando, pues hace ya mucho tiempo, ¿no? pero cuando leí por ejemplo, una biografía de Santo Tomás suelo, suelo recomendar mucho que se llama La luz apacible no, por no. ejemplo, me llama mucho la atención eh, ¿qué más? hombre me ha, me, ha, me ha hecho plantearme muchas cosas leer a Chesterton, por ejemplo eh, ya digo, hay libros a mí me gustan algunas cosas muy densas como Ortodoxia, es, un, es muy denso pero tiene planteamientos muy, muy, muy no sé, como muy cerrados eh, o sea muy, muy, muy intensos ¿no? uh -huh. eh, qué más qué más podría yo decir es que, es que no, no sabría porque desde el punto de vista de la fe ya digo yo yo me muevo más por la experiencia me, me, me mueven mucho leer eso a mí las vidas de santos me el me, 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 punto de vista de mi vida de mi vida espiritual mi vida religiosa Claro. ¿Eh? claro, por eso... Es que ese es mi problema, claro. que es que yo nunca... No, no puedo decir, es que yo aquí claro. no tenía fe y empecé a creer, ¿no? Eso yo no lo he tenido. Claro. O sea, es una cosa muy rara, pero yo nunca he dejado de tener fe. Alme o sea, he tenido fe en distintos momentos, uh -huh. en, en, digo, en distintos grados, más, menos o lo que sea, y, y uno puede estar más frío, más, más ardiente, pero... Pero yo no puedo decir, no, es que yo no tenía fe, ¿no? Porque a mí me, la fe me ha resultado algo natural, porque es que, como te digo, no puedo concebir ni siquiera intelectualmente el hecho de que Dios no exista, No, no me... Uh -huh. Y nunca me ha estorbado tampoco, quiero decir que yo de crío eh, soy, un, soy un poco hiperactivo, me meto en 20.000 cosas y estaba metido en, en... En mi pueblo a mí se me quedó muy... Yo soy de Ocaña, un pueblo de, del norte de Toledo, muy bonito, eh, aconsejo visitarlo, tiene cosas estupendas, una plaza mayor que es como la de Madrid pero en pequeñito, una chulada. Y, y, y en mi pueblo, que es un pueblo de estos ya de tamaño medio, eh, había un montón de cosas que hacer, o sea... No se, yo estaba metido en absolutamente todo, o sea, tú te puedes decir, había tal cosa, tal que se hiciera en el pueblo y estaba yo por medio, dando vueltas. Y, y a mí nunca me ha estorbado, por ejemplo, pues eso, a mí me hace mucha gracia cuando la gente, los muchachos, son, es que no he ido a misa porque, porque es que tengo mucho que hacer y tal, digo, mira, tú no sabes lo que es tener mucho que hacer. Y a mí nunca me ha estorbado ir a misa, porque a mí me gustaba. Me dejo entender, o sea, mi vida es un poco rara en ese sentido. Entonces, eh, yo no te puedo decir, porque no he tenido una experiencia de conversión de ese punto, yo he tenido... Momentos de impacto dentro de mi vida ya, pues eso, por ejemplo, ya digo, a mí me ha movido mucho leer vidas de santos, uh -huh. que dices, oye, fíjate, ¿no? Y, y te plantea siempre, entonces yo para un siempre le aconsejo a la gente que tiene vida espiritual, oye, lee vidas de santos, es importante, ¿no? Porque para nosotros los santos son son un evangelio vivo, o sea, es, es todo esto que yo he dicho antes desde el punto de vista teórico, es realizado en, en una situación concreta de una persona que tiene sus pasiones, que tiene sus, sus condicionantes históricos, su, su realidad. Entonces, ver cómo esa persona... Ha alcanzado el éxito. Porque ahí sí que lo podemos decir. Es decir, esa persona ha logrado construir una humanidad que merece la pena vivir, porque es una humanidad que llega a su destino, final que es Dios. Eh, eh, digo, este camino es bueno, aunque, aunque es el camino de esa persona, el mío será distinto. Por eso es lo que a mí me ha ayudado siempre. Eh, los planteamientos intelectuales. Bueno, a mí me han gustado leerlos y tal, pero no es algo que yo pueda decir, no, a mí esto me ha cambiado la manera de ver las cosas. No. Eh, por eso, por eso digo, por ejemplo, yo leyendo a Santo Tomás. Pues, pues yo me voy planteando cosas, y, y incluso esta visión del mundo que a mí me, me gusta plantear, un mundo, un mundo jerárquico, un mundo eh, armónico, un mundo co con una coherencia, eh, además que se puede decir que es perfecto, porque Santo Tomás enseña que el universo es perfecto y en qué sentido lo enseña y todo esto. Yo esto lo he hecho a base de leer y pensar. Y, y no puedo decirte, no, esto está expresado aquí. Sí, luego leo este libro y digo, oye, pues esta idea me, me viene bien, la meto en mi sistema pero tengo mi propio sistema. No, no, no lo he copiado a nadie, no, no he dicho esto, esto es lo que a mí me ha configurado. Y por eso me cuesta mucho recomendar. Perdón por, por, por toda la extensión, pero no. me da un poco de vergüenza porque uno dice, hombre, pues mira, tantos libros como hay, no puedes decir, pues, pues es que no... No, que... no, no, al contrario. Yo le ponía el ejemplo porque, por ejemplo, para mí, eh, que ya usted sabe que soy liberal y además en un sentido bastante amplio uh -huh. y demás, eh, sandel es un crítico del liberalismo el autor este que yo le he dicho antes que es michael sí. j. sandel eh, es el que me hace plantearme precisamente toda esa necesidad de la moral y de cómo las personas y ese orden moral es incluso necesario de cómo ese libertinaje no es eh, la crítica que hace precisamente a lo que yo eh, tanto defiendo y creo que es lo que más me hace cuestionarme y, y encontrarme en esa posición que, que me lleva más al conservadurismo pero precisamente es porque no no, no tengo todas las respuestas, me gustan ese tipo de libros, por eso le preguntaba de si uno que, que no tanto que, que le cuestione, sino que, que diga, wow, mmm, me ha aportado, pero claro, si ya, usted ya está, es que está, ya está metido, digamos, en todo esto, que no es como yo, yo, yo he ido a una, fui hace muchos años a una, eh, como era una iglesia. Eh, protestante, ¿no? Cuando les llaman pastor en vez de sacerdote, es que son sí, protestantes. Puede ser, ¿no? pero es que los protestantes hay de todas las, vale. en fin, de todas las hierbas que quieras. Entonces, pff, bueno, uno de ellos. Alguna. Claro, para Entrano, él no sería calvinista o alguna cosa así. ¿no? To en todas las discusiones que yo tenía con el pastor eh, llegamos a la misma conclusión de que, como me pasa con usted, para usted Dios es tan real como usted y yo aquí ahora mismo y teniendo esta conversación. Para mí, no. Entonces, claro, no, no estamos en igualdad, digamos, de posiciones como para interpretar, eh, pues, lo que decíamos, ¿no? Los libros y las cosas en, en, en el mismo sentido. Yo cuando leo a San Agustín, pues, me cuesta mucho empatizar con él porque no lo percibo de la misma manera, simplemente. Pero bueno, está bien, me quedo sí. con lo que han, ha dicho, ¿sabes? Yo, yo, igual el tomismo, precisamente por eso le decía que es mucho más... Eh, eh, pero vamos de que San Agustín tienes un librito así pero tú sabes que San Agustín eh, las obras completas de San Agustín son bueno más o menos una estantería casi dos estanterías como esta de Ikea Flipa. hasta arriba o sea que si quieres de San Agustín tienes para <laughs> leer todo lo que quieras y más está todo en internet ¿eh? hay una una página es Augustinus Augustinus ahí tienes todo en, 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 en está en, en latín si te gusta en el, el latín, que es más bonito, en español y en italiano, entero. Todo, toda la obra de San Agustín, completa. Así que no tienes problema, eh, si quieres, dentro de unos 50 o 60 años, cuando hayas es, acabado... ¿Qué te ha parecido? Da... <laughs> Porque, Porque... <risas> ese es el tema. Es decir, San Agustín es, es, es inabarcable. Es, tipo, es, es un genio absoluto en, en, en todo, ¿no? Entonces... Es muy difícil plantear, las confesiones son un género concreto, uh -huh. es muy llamativo porque es autobiográfico, porque además es una, es una historia de, de alma, eh, como luego, pues, pues mira, Santa Teresa del Niño Jesús, eso ha ayudado a mucha gente, la historia de un alma, por ejemplo, yo la leí, a mí me gustó y me, me movió dentro de eso, pero no es como algo que me haya movido, eso es un punto de vista más sentimental, si uno quiere... Porque bueno, pues ella tenía esa, esa, esa idea de la infancia espiritual eh, quizá mucho más tierna, más eh, y desde luego muy llamativa, pero eso doctora de la iglesia, que no es una cualquiera, ¿no? Santander es el niño Jesús. Entonces, historia de un alma, por ejemplo, es un clásico. Pero es, eh, los, las confesiones es lo mismo, pero bueno, en un tipo como San Agustín, y que cuenta su historia personal de relación con Dios. Entonces, eh, y, es, una, y es, un, es un escrito que está dirigido a Dios, que donde él se refiere continuamente a Dios. Se está hablando con Dios porque es una confesión, es un género literario. No está contando su vida con una biografía como yo hice esto o lo otro, sino está diciendo porque tú tal y me dijiste y me, me hiciste esto sí, sí. y yo te decía. Y es, es una conversación. Entonces, bueno, pues a lo mejor a uno no le interesa ese género, pero es, es, es lo que es. no Desde luego, tiene partes que ha, o sea, han revolucionado a nivel. Eh, ha marcado la cultura occidental las confesiones ¿no? eh, por muchas de las cosas que plantea pero es evidente que como digo también son etapas de la vida es sí, decir, habrá sí, momentos totalmente. en los que este libro es el que es el que te, o esta historia humana o esta realidad ¿no? sí, sí. pero yo, yo, no, yo no buscaría un libro como para decir mira con este libro vas a tener fe seguro también la fe quiero decir la fe también es un poquito una cosa de rojo quiero decir uno quiere tener fe, pues se lanza y dice, pues voy a ir a misa, o voy a ir a, a, a esto, o voy sí, a... Que ¿Sabes? Sí, ¿Sí? Dice, sí, sí. que no, como no tengo fe, no voy a, no voy a misa. Pues pues, oye, pues a lo mejor no tienes fe porque no vas a misa. Quiero decir, la fe es, un, es, es, es algo que empieza por un poquito y, y luego uno tiene que ir viviendo y evidentemente la iglesia sirve para eso y a veces puede tener una gran experiencia. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Perú, pues había gente que venía a hacer voluntariado, no tuve mucho, pero sí que había alguna vez grupos. Y yo he visto gente que, por ejemplo, venía sin tener fe y oye, pues a lo mejor el encuentro con la gente pobre de verdad, cosa que nosotros no conocemos en España lo que es la pobreza de verdad, pues a lo mejor te cambia la vida. Más que leer un libro. Nunca se sabe. O sea, yo soy más favorable a las experiencias humanas que, que las experiencias intelectuales de, de, de cara a la fe. Y mira, que, que a mí el intelectual lo valoro mucho. Pero de cara a la fe me parece que es más... La experiencia humana que la... A mí me que pasa que la experiencia humana me maravilla, me fascina, pero no por ello encuentro la fe. Es decir, eh, mira, una anécdota. La última vez que fui a una de las catedrales de allí de Cáceres, que al final la Cáceres en el casco este antiguo donde se han rodado tantas películas y demás, mmm, yo no me he en más iglesias, yo creo, que en la vida, ¿no? Iglesia por las que pasábamos, iglesia a la que nos metíamos. Y tanto ver a las parejas eh, ancianas, rezar, cantar los cánticos junto con la, la que, bueno, no sé si cómo, porque no era una, un sacerdote, sería una oradora, una persona que estaba allí eh, como acompañando y demás, eh, uh -huh. orando, eh, me emocionaban, o sea, a mí me hacían llorar. Eh, en otras situaciones me, me he encontrado caminando por la montaña, encontrarnos una ermita de estas antiguas, muy antiguas, con un eco espectacular y de repente a una mujer que cantaba como los ángeles, cantando ella sola en la iglesia. Y ese, esa, ¿sabes? No sé, te, te conmueve, es imposible no conmoverte, ¿no? O entrar a la catedral la, de aquí de Barcelona, la... la ¿Cómo se llama? La iglesia está. La Sagrada Familia, la Sagrada no, Familia. No es la... pero no es la catedral, es, una... vale. es el templo expiatorio. La catedral es la catedral de Barcelona, que es una pues, preciosidad también. Pues la Sagrada la Familia, Gótica. con esas luces y con esos juegos de color, si tú te imaginas, en, yo qué sé, hará 200, 500 años, en una situación así, con esas luces, y piensas, era imposible no, no conmoverte con todo esto. Sí, pero de ahí a creer, eh, me parece un salto, a mí me parece grande. Entonces, por eso, bueno, pues. Sí, no, intento... evidentemente, es que es un, o sea, es un santo es sobrenatural, quiere decir, eso sí. lo tiene que mover el Espíritu Santo. La fe se puede pedir, ¿eh? También, quiero decir, eh, eh, a ver, la teología católica lo que dice es que hay disposiciones para la fe. La fe uno se puede disponer, cosa que a la vez sobra obra también de la misma gracia que provoca la fe. Es una cosa muy rara que en el mundo tomista, bueno, en fin, no me voy a meter en ese tema porque es más complicado. Pero sí que uno se puede disponer para la fe. Y se puede disponer para la fe, por ejemplo, pues haciendo, haciendo obras buenas. Orando también, incluso, por ejemplo, haciendo una peregrinación, haciendo, o sea, decir, y ahí uno se, se dispone para la fe en el sentido de que, de que eh, 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 no es que esté haciendo algo humano como que en recompensa se recibe la gracia de la fe, sino que esa misma gracia es la que te está moviendo a disponerte. Entonces, bueno, pues ciertamente, yo qué sé, eh, hay, hay, cada persona tendrá su, su, su momento y su camino, lo importante es eso que no haya obstáculos, eso por eso digo desde el punto de vista intelectual, lo que hay que hacer es quitar obstáculos para la fe. Y eso es desde luego me parece por ejemplo la educación clásica es, era, era, era muy importante eso, de hecho por eso el cristianismo floreció cuando floreció, en un momento cuando había educación clásica, si no si hubiera sido hoy pues, pues no sé yo qué hubiera pasado. Y por eso también la, el desastre que están haciendo en general con la educación es una cosa que, que a nosotros, o sea, a la gente de fe nos preocupa una barbaridad. Porque, claro, yo, yo hoy lo veo. Es decir, yo, ¿cómo puedo evangelizar a muchachos que, que están tan. Eh, yo qué sé, que tienen un nivel de inmadurez intelectual tan grande, que están directamente castrados intelectualmente. Que es lo que hoy sale de la gente de, de la educación. O sea, de, de los colegios, ya en mi época. Pero es que hoy en día es terrorífico. Es decir, es que no puedo. Yo no puedo, eh, eh, digamos, entablar un diálogo evangelizador. No puedo evangelizar si no tengo un sujeto que reciba esa evangelización. Porque la evangelización, por ejemplo. Se, se, se basa en categorías que son humanas, porque que Dios no sabe en, en el lenguaje humano. Por ejemplo, la misma gratitud. O sea, es decir, la idea de que cuando yo sé que Jesucristo, que es el Hijo de Dios, como yo lo puedo entender, lo que es el Hijo de Dios, ha dado la vida por mí, por, para salvarme de mis pecados, y yo por lo tanto le tengo que estar agradecido. Es que la gente hoy no tiene la idea de agradecimiento. Porque como todo el mundo tiene derecho a todo, pues, ¿qué niños aprenden a decir gracias? Por más que en los colegios ahora seamos, seamos tan educados y tan respetuosos y tan eh, diversos y todas estas cosas, pero en realidad somos muy diversos y muy educados y, y enseñaremos a lo mejor a los niños a decir gracias, no lo sé, pero como el, el, el patrón mental que se estamos metiendo es que tú tienes derecho a absolutamente todo, uh -huh. pues entonces realmente ese gracias es vacío, uh -huh. porque no entendemos la gratuidad. tienes todos los ¿no? derechos, pero ningún deber. Ah, pues claro. ¿no? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Pues que, que el niño dice, no, pues bueno, ha muerto por mí, pues muy bien, pues oye, va pues más, más tontos ¿sí? él. Pues yo, pues yo me lo... ¿Sabe? ¿Sabe? Ya está, no, no, no es capaz de hacer entre decir, decir, oye, que alguien ha hecho algo por ti por pura gratuidad, por puro amor. Eso no se entiende y por eso la relación entre los padres y los hijos. ¿Por qué un niño no puede entender el amor de sus padres? Porque como le están formando intelectualmente para que entiendan que todo es, es una, un, como te dices, un, un, un derecho sin obligación ninguna, pues entonces mi padre me ama, pero porque es, porque, bueno, porque es mi derecho que me ame y ya está. Y yo no tengo ningún tipo de obligación. De ahí no surge ningún tipo de obligación. Y entonces, claro, es, es terrible. Digo, ¿yo cómo puedo evangelizar a, a un engendro así? No puedo. Es imposible. En, en las misiones en América, y eso que yo tengo la, la idea de que los indios habían alcanzado en muchos sentidos un aspecto, o sea, un, una altura humana tal que merecieron ser evangelizados, y esto es una de las teorías que yo también manejo, el tema de, de la providencia en cuanto a la evangelización, desde luego el autor, uno de los autores a los que yo he estudiado, que es un tipo apasionante, como todos los de esa época, o sea... Uno no acabaría a estudiar personajes del siglo XVI. Es una cosa alucinante. L o sea. No que sé, yo o sea, Claro, es que tú dices, si es que españoles había un puñado. Si es que no me acuerdo cuántos españoles había, cuántos millones de españoles había entonces en el siglo XVI, pero que, que eran muchos menos que ahora. Y sin embargo, oye, dice, pues, ¿de dónde salía tanta gente? Es in increíble, es alucinante. Bueno, este José de Acosta, que se marca allí el primer manual de misionología, que se llama el de Procurando Indonus Salutis, el tipo defiende con pasión, y no era el único, la idea de que los indios podían llegar perfectamente a un nivel de desarrollo intelectual semejante o superior al de los europeos, a poco que uno le dedicara un poquito de tiempo de, para educarles. Pero que para que fueran buenos cristianos, tenían que ser primero buenos seres humanos, y que había que enseñarles, eh, un, eh, pues eso, es decir, que había que perder tiempo a enseñarles a leer y escribir, a enseñarles música, a enseñarles arte, etc. Ese proyecto es el proyecto de España, por ejemplo. O sea, no se puede entender, por ejemplo, lo que hace España en América si uno no tiene esa clave. Porque cuando tú tienes otras interpretaciones, ¿no? Por España, porque tiene allí a los indios subyugados y tal, y querían hacer colonias para por llevarse el, el oro y todas estas cosas. Claro, luego se da un paseíto por allí, por los cerros de, de los Andes, y se encuentra un pueblo perdido en mitad de una sierra donde no hay nada, ni oro, ni plata, ni nada de nada. Hay cuatro llamas y eso, y ves que tienen una, una iglesia toda decorada con pinturas murales de primera categoría, a lo mejor cuadros del mejor pintor florentino que había ido a aterrizar por ahí, unos retablos dorados que dice, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? Porque es que resulta que España lo que quería hacer allí era cristianos, y para hacer cristianos tenían que coger a gente que vivía en un estado, a ver, los, los de la zona de los Andes tenían cierto nivel cultural, pero en la selva eran directamente gente de la edad de piedra, o sea, en la de selva de Paraguay, donde las películas de la misión... Eran gente que vivía en la edad de piedra. No, muchos, muchas tribus no sabían ni siquiera hacer fuego. O sea, tú imagínate el nivel de atraso cultural, los miles de años de atraso cultural. Y en 10 años tienes, tienes tipos con orquestas sinfónicas. En 10 años. O sea, esa, 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 dice dice no, no, es que esto lo hicieron para, para robarse el oro y tal. Pero vamos a ver, pero idiota, ¿pero ¿para qué vas a hacer una orquesta sinfónica con gente que no sabe hacer fuego? Para esto, no tiene sentido, salvo que tú entiendas que esta gente lo que quiere hacer cristianos, pero para hacer alguien cristiano, no te... Ah, bueno, pues si no sabe hacer el fuego, pero yo le enseño quién es Dios y tal, y que vaya a misa. No, necesito que el tipo sepa leer y escribir en su propio idioma. Pero claro, es que su propio idioma no tiene gramática. No te preocupes, ahí llega un limeño que se llama Antonio Ruiz de Montoya y se va a vivir entre los indios y te saca la gramática del guaraní. Ya está. Cuando... En Inglaterra no había gramática del inglés, ni en Francia había gramática del francés. En España sí, porque teníamos a gran Antonio Nebrija, y en esa tradición es en la que se hacen estas gramáticas. Entonces, el sentido es este: yo no puedo evangelizar a alguien que intelectualmente es una ameba. Prime si se deja, y para eso los españoles lo tuvieron muy claro: y el primero José de Acosta, voy con el ejército. O sea, los, los, los jesuitas que iban allí, el de la misión que va con, la, con el oboe, tirorirorita, tiro, tal, tal, tal. sí, esto iba, lo que para que les mataban, pero cada dos por tres. Pero en cierto momento, por ejemplo, José de Acosta dice: Bueno, pues sí, pero si vas con el ejército, haces una conquista pacífica, les pones en orden y a partir de ahí tú empiezas a enseñarles. Y, y cuando tú les tengas enseñados es cuando pueden llegar a creer en Dios, en el Dios de nuestra religión. Es decir, porque ellos creían pues eso, en los árboles y en las plantas y todas estas cosas. Pero, pero hace falta un camino humano para llegar. Bueno, pues hoy ese camino humano no lo hay. entonces nos encontramos con gente con la que no podemos evangelizar y en el fondo bueno no digo que este sea el objetivo que tiene evidentemente el gobierno socialista lo que quiere es formar futuros votantes socialistas esto sí. lo sabe cualquiera uh -huh. pero pero en, en definitiva la consecuencia para nosotros será que, que lo que te, eh, será más difícil todavía poder llegar a ser cristianos porque, porque no hay... Sujeto. Bueno, todo llega, ¿no? Como lo de tiempos malos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Al final eh, no dejan de ser ciclos y ya llevábamos mucho tiempo de... como de esplendor. Hasta ahora nos, nos toca vivir la época más mmm, patética, yo creo. Es, es curioso no porque sé. en la era de la información... Cuando se supone precisamente que ya todo el mundo sabe escribir, leer y puede tener acceso a ese conocimiento, y lo que estamos teniendo es todo lo contrario. Bueno. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Quiero decir. Yo, por ejemplo, mi, mi trabajo de tesina ahora de licenciatura es traducir una obra de un de un obispo copto del siglo X eh, en árabe y, y hacer un comentario y tal. Eh, claro, vete a ver lo que hay por allí de, de, de nivel humano. Y, y tenías gente que te escribía. que te traducía las obras de Aristóteles al árabe o el del siriaco que tenían escuelas de pensamiento. Bueno, con todas las limitaciones de la época. Y hoy en día se piensa más bien poco por allí. Es decir, no sé yo si los ciclos funcionan. O si sea, los ciclos en, en, en Occidente han funcionado, porque siempre ha habido un, una especie de, de. de hilo de oro. que ha sido una tradición católica. Que se ha ido renovando continuamente, pero es que eso, ya digo, mmm, o sea, no pienses que ha pasado en todos los sitios. Vete, vete a América. O sea, América, cuando llegan los españoles en el siglo XV, lleva miles de años ahí viendo gente allí y de todo. Y tú vas viendo las culturas y tienes culturas que salen, y son culturas muy fuertes, que duran 200, 300 años, luego se, se hunde todo, empiezan a salir un montón de pueblecitos pequeñitos por ahí, y luego parece que se reinventa todo, pero se reinventa de nuevas. No hay realmente un, una reconstrucción de lo antiguo, ¿no? Vuelve a surgir otra vez lo mismo. Pero, pero no es lo mismo como ha pasado en el Occidente, porque en Occidente hemos ido siempre en crisis. O sea, ha habido, pues, yo qué no sé, los siglos de hierro de la Iglesia, por ejemplo, el siglo X, o las época, épocas de, de descompensación. Pero sí, el problema es que cuando venía una crisis, se estaba fraguando de alguna manera el origen de la, de la resolución de esa crisis. Hoy en día no lo tengo yo tan claro que esto. O sea, no veo por dónde pueda salir esto. O sea, es, a ver, le voy a contar la situación. Yo tengo una hoja entera de preguntas. Que ¿Hasta dónde hemos hacer. llegado? No, no, no. Um, ah, ya no, no hemos llegado. Aquí. Hasta ahí, vale, ah, está bien. Vale, o sea... <laughs> eh, la invitación de que va a volver, o sea, por favor, en algún momento, ¿vale? Yo no le digo ya la semana que viene, pero, o sea, por favor, yo necesito volver a exprimirlo un poquillo porque... Yo no eh, tengo, ya sabes que... tengo una, Uno de los problemas es que soy casi incapaz de decir que no a, a, a nada que sea, que sea bueno, claro. O sea, decir, en fin. Entonces, eh, eh, pues si me, me dicen, pues yo digo, pues venga, pues sí. Por pues, eso. Eh, dicho yo que he, hecho, he hecho directos de estos a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana, porque sí. en, en, en América, en algún sitio, en Argentina, me decían, Ajá. no, es que claro, aquí es a las 10 de la noche, entonces tienes que levantarte atrás. Pues me levanto. <laughs> Qué jefazo. <laughs> porque yo, esto que me está diciendo es que todos son temas, temas, temas. Y además, no son solo los que yo tenía apuntados, son todas las anotaciones que yo he ido haciendo en bolígrafo. Estos temas que. Por aquí me... se quejan, dicen, y todas las preguntas del chat sin leer. Literalmente, Ay, literalmente. O sea, y todo Pero todas no he visto preguntas tantas preguntas, que... yo estoy mirando y no he visto tantas sí, preguntas. Sí, hay sí, muchos comentarios habido. muy interesantes. Eh, te veo que tienes aquí seguidores muy muy, muy ilustrados y hay, muy. Hay sí, todo, sí, sí. sí, sí. Pero preguntas yo no he visto tantas. Sí, han habido unas cuantas, pero las he ignorado. Y sobre todo al principio. Por ejemplo, si hay bourbon, bourbon, bourbon de misa. No, hombre, el vino de misa es vino, no es bourbon, pero <laughs> es whisky. O, hoy no me tomo whisky porque estoy bastante constipado si no me suelo tomar o un whisky o un brandy según el día yo también soy de whisky si no no pero bourbon nada. no Alcohol, pero bourbon no del bueno mm, eso yo no. soy de la de, yo soy de la gabulin de whisky de islay bien como eh, turba y con olor a humo y, y de, de johnny walker johnny negro o de cuál? No, no, no. nada no no yo si, si tengo si es un whisky ya normal eh, ya pues, eh, Tengo por ahí una botella de cardú, así no. que me regalaron esto. Pero, pero el, el, el que me gusta a mí, que aprendí además, lo he aprendido de, lo, de, de curas que saben beber whisky en condiciones, es el whisky de Islay que es este que tiene como una, un sabor a humo muy fuerte. Lo hacen con turba. Ese no lo probaba, fíjate. Bueno, pues eh, eh, es un sabor, es uno de estos gustos adquiridos que se llaman. Porque no te, a la gente no le suele gustar. Pero tienes el. Ahora mismo el nombre del otro se me ha olvidado. solo Yo suelo comprar la Gabulín. Eh, cuando puedo porque es bien caro entonces eh, para mí por lo menos mi presupuesto es un ir entonces aprovecho cuando alguien me regala algo pero mmm, el otro no me no me acuerdo cómo se llama eso puedes ver porque lo que hacen es que ponen la, la el, el maíz y esto lo hace sí, maíz no sí, macallan el, te digo aquí eh macallan puede ser sí ma, sí el macallan no el macallan yo creo que no es de aisley si mm. no me equivoco es es otro parec... el macallan es normal que es de los... Pero eh, esto lo que hacen es que debajo le ponen turba, que es este, pues eso, lo queman y entonces se ahuma. Uh -huh. Entonces suele, sabe como ahumado. Es un sabor así raro. Bueno, que no bebamos sí. alcohol, bebemos zumitos. Pero bueno, ¿qué es esto? Por favor, nunca te fíes de un astemio. <laughs> ¿Qué pasó? Solamente de. Bueno, a mí me. Federico Jiménez los Santos, el único que le perdono es el astemio. ¿Ah, lo es? Ah, no lo sabía, fíjese. Sí, sí, sí lo dice ah, siempre, sí, sí. lo dice siempre, que él no bebe. ¿Y por, pero, ¿por algún motivo pero, o directamente porque no bebe, no le gusta qué? Porque no Es un tío muy raro, entonces no, no, no sé exactamente por qué razón, pero. Yo, yo no lo bebo, lo pero si siempre. bebo, bebo whisky. Si tú dices no bebo, pero si bebo, bebo whisky es que bebes whisky. Con lo cual, a ver, no bebes es que no estás todo ahí bajo, el día vamos, el coche tampoco. Quiero decir. Pero mm, eh, una cosa es si que uno hay que dice. Si no bebe, se bebe bien. Si no, no se bebe. Efectivamente, efectivamente. <laughs> ahí está. Vale, entonces, mire... La pregunta yo... más importante es, ¿me casaría con él y bautizaría a nuestros hijos? Yo, no, no, sí, no hay problema. Es decir, yo, pero tiene, tiene que ser... ¿eh? Nada, esta <risa> gente. <risa> <risa> es, es que el sonido es uno de los que me ha preparado más preguntas porque les pedía ayuda. Yo les pido ayuda a, a todos porque eh, yo ya intento todos los temas que me interesan. Luego también soy consciente de que una puede plantearse pues como esto, ¿eh? un montón de cosas. Y luego la realidad es que las conversaciones surgen y van por, claro. por donde quiere. Yo quiero que vuelva. Me sabe muy mal tener que despedirnos ya, porque le juro por Dios que me he enamorado, ¿vale? O sea, in love. In love porque todas las personas que son, eh, que tienen una mente tan despierta y además que, que, que se nota que saben, que saben de lo que hablan, que, que, que gustan también de lo que hablan, no sé, me, me enamoran, ¿vale? Entonces las quiero exprimir al máximo. Y tengo muchos, muchos temas Comparar eh, cristianismo con el islam eh, El auge del islam eh, uh -huh. Aquí, casos aquí en España Tema del coronavirus que han ido mencionando por ahí Bueno, es que hay un montón El tema de la pandemia, ¿no? La guerra con Ucrania Hostia, es que es espectacular eh, El cambio en general De la fe y de cómo has, Ha visto usted si la juventud Realmente está bien Bueno, es que no lo sé, de verdad, el liberalismo también como ideología Mira, mira lo que te dicen aquí Que lo blasfemes ¿Cómo que no? Me ponen aquí, que está qué? feo. ¿Por qué? ¿Qué estoy blasfemando yo? Hombre, que la palabra hostia, que se refiere ah. a la hostia consagrada. Ah, es cuando verdad. se utiliza de esa manera, Perdón. es una blasfemia. No está bien. Está, está feo. Bueno, es que tengo que controlar los insultos, pero en general. Y si se ha pasado por el canal, Mira, un, un amigo de mi padre, un, que es un tipo... Eh, bueno, era, porque ha muerto de... Ha muerto hace unos años de, de cáncer, un tipo genial. Este era muy gracioso porque cuando se pegaba un golpe o lo que sea, él lo que hiciera decía: Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Total. Dice: Me sale por el mismo precio blasfemar que alabar a Dios. Pues por lo tanto, yo prefiero hacer eso si no me tengo que confesar. Era muy gracioso. Bueno, un tipo, una humanidad excelente, ¿no? Eh, en fin, y decía eso: decía, Bendito sea Dios. Probaremos, pero es que como el hostia es mucho más cortito, es como el joder. Es como la muletilla fácil. El 25 bueno, pero años... ¿ves? Eso no es una blasfemia. Eso no, no está tan mal. Ah, el joder no. no está tan mal. ¿Puedo decir joder? No, se puede decir, sí. Yo fallar. creo que sí. Palabrotas se pueden decir. Yo creo que sí. Y siempre y cuando no se quede en la blasfemia. Al menos así ha sido la norma, digamos, española, clásica. Vale. Los españoles siempre han dicho palabrotas. A mí, cuando vienen, es que no existen palabrotas. Mí, me. me había el, el arzobispo de Lima, eh, Cipriani, este tipo que era un genio. Le, le ha, el papa lo ha, lo ha echado de mala manera y tal, porque normalmente, pues lo que nos pasa ahora en la iglesia. Digo, nos pasa, no, porque ya me voy a meter yo. Les pasa a los que son. Bueno, yo eh, lo he tenido porque soy un bocazas, pero él no. Eh, este tiene una frase antológica que es. A ver, se la citan mal, porque él dice que dijo: los derechos humanos son una cojudez. Cojudez es una, pues, en, en la, digamos, una forma fuerte de en Perú, ¿no? una gilipollez, una idiotez, pero fuerte, ¿no? Malsonante. Y en realidad él no dijo los derechos humanos, sino la coordinadora de los derechos humanos, porque este tipo estaba en Ayacucho, que era la zona donde el terrorismo estaba fumando mucho, y un periodista rojo fue allá a preguntarle y tal, no sé qué, oiga, ¿y no le preocupa lo, lo que ha dicho la coordinadora de los derechos humanos sobre, porque el ejército le estaba dando a los terroristas, desde que ahí Fujimori acabó con los terroristas, gracias a Dios, y por eso la gente le sigue, sigue votando ya a su hija porque el padre lo tienen en la cárcel, que es como acaban la gente que, que lucha contra el mal? O ese tipo era un fiera, acabó con el terrorismo de, de, de cuajo. Y, y entonces le, le decía eso, y él decía, ¿cómo? Que la coordina de derechos humanos. Dice, eso no les he visto por aquí. ¿Qué es eso de la coordinada de, de los derechos humanos? Una cojudez. Entonces, y luego había algunos que me decían, oye, oh, es que no se puede uno, una, 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 un obispo diciendo palabrotas. Y, no, no me fastidies, hombre. Además esa frase es genial, ¿no? Me acabo de recordar ahora lo de... del Salvador. Lo acabo de anotar también. Hay que comentarlo ah, del Salvador. Bien. Madre de ¿Eh? Dios Santísima, no me quiero ir, pero es que me tengo que ir. <laughs> Venga, que sí, que no hay problema. Vale, entonces quedamos en que tiene que volver. Prometido. Sí, sí. Perfecto, pues ya está. Ha sido un placer tenerle, de verdad que me he enamorado, más de lo que yo ya sabía que estaba. Es decir, yo ya le llevo tiempo, por lo menos dos, tres añitos, el tiempo que me ha aguantado la cuenta de Twitter leyéndole. Y siempre que me creaba la cuenta nueva, uno de los follows era el suyo, o sea, que lo tengo súper fichado. Quiero que todo el mundo, los que están aquí, eh, que le sigan en sus redes sociales, por favor. O sea, pues no es que. O hola, hola. <laughs> Eso sí, sí. Eh, digo que yo tengo. Tolerancia cero para los bobos. Es yo decir, también. Sí, sí. A mí me viene cualquier, o sea, yo sí. no, me puedo meter en cualquier discusión, pero cuando me viene un bobo es que le du, me dura medio de segundo. O sea, Perfecto. ¿no? Alguno a lo mejor dice oye que esto iba en broma y tal, bueno pues la broma por otro lado, pero es que en Twitter soy bastante soy bastante bueno, bruto. Bueno, hay que ser qué. serio Digo, por si acaso sí. bloqueo a alguien que me diga oye pero es que no iba en serio y tal, pues lo siento mucho, pero es que tengo como soy así de gatillo fácil. Yo creo eso. que hay contextos, ¿verdad? Hay momentos en los que la broma entra mejor que otros. Y cuando se está hablando en serio, pues sí, las sí. bromitas son impertinentes, no son bromitas. No me preocupa. Yo tampoco tolero demasiado a los trolls ni a los idiotas. Así que, bueno, si alguno de estos se va, ya me lo contará. Ya veremos, chivarás, tendremos <laughs> drama. Bueno, padre, pues ya está, me sabe súper mal, porque es que estoy súper enamorada, no he tenido directo tan largo, quiero que lo sepa, eh. Ningún invitado ha estado tanto rato y porque no me cansaba. O sea, es decir, lo podríamos alargar hasta las 3 de la mañana, pero bueno, gracias. Mejor no, ¿verdad? Que hay que descansar. Hay que descansar. Gracias en mayúscula. Lo esperamos pronto. Un placer. Y un montón de besos. Pues nada, Adiós. que Dios os bendiga a todos. Adiós. Chao. Merci. Yo no sé cómo echarte, ¿eh? ¿Tú sabes irte? Yo me salgo, me salgo. Ah, me, perfecto, salgo yo, me salgo yo, no Porque te yo tampoco sé hacer Chao. esto. Adiós. Cariño, nos vamos ya. Pero qué felicidad. ¡Oh! ¿Qué tal? Mira, ahí está mi niño, viva Cristo Rey. Vamos y todos son básicamente lo mismo, ¿cierto? Esta entrevista estuvo muy bien, tienes que traerlo, tengo que traerlo otra vez. O sea, por favor, por favor. Pues no sabéis lo que es tener todo esto escrito y no decir ni la mitad? Si me han quedado tantas preguntas, tantos, tantos, tantos. Y luego encima que cuanto más lo escuchabas, más ganas no tenía de seguir escuchándolo. No sé si os pasa, pero de verdad es como me quedaría embobada y porque tengo que guardar la forma, pero si no me veríais aquí con la cara de... Ay, en fin. Jo, Es que es muy tarde, de verdad me tengo que ir, vosotros sabéis que a las 10 estoy chapando, que suelo despedirlos a menos cuarto y fijaos son las 11 menos cuarto prácticamente, así que hemos estado casi una hora más de directo de lo que solemos estar, porque bueno, es que me encanta, no sé, me encanta, no, no, no sé qué decir, pero me encanta escuchar a gente que sabe de lo que habla, que, que goza de lo que habla y bueno, no sé, de la que puedes aprender tanto, tanto, es como tener... Eh, un libro abierto, sabes, con, con voz propia, mm, mm, no sé, contándote cosas, es como mm, me lo ahorras, las horas que te, tú sabes las horas de conocimiento que tiene el, el, el padre el Francisco y que tú puedes hacer uso de eso, sabes, <laughs> solo con escucharlo un poquito, bueno, en fin. Mm, lo traeremos pronto, os lo prometo, porque yo soy la primera interesada y, y nada, que gracias por haber estado aquí. Lo siento por no haber mm, leído, había algunas preguntas que sí que leía, pero que... Mm. Bueno, ya sabéis, filtro bastante. Y además, si están hablando a mí no me gusta interrumpir para cualquier cosa. Y si además a mí se me ocurre un hilo distinto, pues prefiero seguir ese hilo que luego encadena con otras preguntas que no parar con lo vuestro. Así que otro día me las escribís con antelación, que es lo mejor que podéis hacer, vale cariños, me las mandáis. Como ha hecho el sonido, como ha hecho arquero y tal, y yo ya las tengo apuntaditas y entonces es más fácil que las diga. Y, y ya está. Que buenas noches a todos. Quiero que me mandéis corazones, por favor. Si no me mandéis corazones, nada. <laughs> si no me mandéis corazones, no me voy. Mentira, 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 mentira. <laughs> Venga, dadme besos, que lo vamos a traer más veces y no sé, seguid, pues eso, acompañándome para que me siga animando a hacer esto que me parece tan, tan, tan bonito. Buenas noches. Quiero mis corazones. Gracias, gracias, gracias. Nos bueno, vemos pronto el jueves sin falta y el lunes que viene con Liberto Ilustrado. Y próximamente no sé quién más eh, iremos viendo. Así que hasta pronto. Adiós.